Feliz noveno aniversario, querida familia Sunafil. Es una gran ocasión para reconocer la ardua labor que cada uno de ustedes realiza día a día. Es importante tener siempre presente que son ustedes quienes hacen posible que nuestra amada institución cumpla con su deber de vigilar y hacer respetar los derechos laborales de los ciudadanos. Todos aquí tenemos un firme propósito, que el trabajo digno y decente no sea la excepción, sino la regla. Y trabajamos en construir una cultura de cumplimiento y de prevención en todos los niveles. El producto de ese esfuerzo se ve reflejado en los logros que se vienen consiguiendo y que de la voz de nuestros directores nacionales les hacemos conocer a continuación. Desde su función de prevención, la Sunafil viene impulsando el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo, el cual está dando importantes resultados para empresas y trabajadores. Así, en el último año hemos realizado asistencias técnicas a más de 6.400 empresas a nivel nacional y orientaciones en beneficio a más de 390.000 trabajadores. Además, en este primer trimestre, se ha logrado la conformación de casi 10.000 nuevos comités y supervisores de seguridad y salud en el trabajo, beneficiando a 187.000 trabajadores. También es facultad de la Sunafil proponer normativas en materia laboral. Por ello, y para mejorar el sistema de inspección del trabajo, desde la Dirección de Inteligencia Inspectiva, se elaboró tan solo el año pasado 38 proyectos normativos. En el 2022 realizamos más de 144.000 actuaciones inspectivas a nivel nacional, incrementando en más de un 8% al del año anterior. Se ayudó también a formalizar a más de 346.000 trabajadores, cifra que va en incremento año tras año. La Dirección de Supervisión y Evaluación tiene a su cargo las funciones de vigilar y analizar el cumplimiento de las políticas, planes y normativas institucionales para la mejora de los procesos internos de nuestra institución. En cumplimiento de este monitoreo constante, hemos realizado en el último año 55 acciones de supervisión a las intendencias regionales y direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo. Además, en este último año, la dirección ha asumido nuevas competencias, tales como realizar asistencias técnicas a especialistas y autoridades de las intendencias regionales. Es así como se realizaron 8 asistencias técnicas en solo 4 meses de asignada la competencia. Impulsar la cultura de prevención a efectos de generar una paz social, un mejor destino para nuestro ciudadano, que es lo que nos inspira. Esa es nuestra misión. Estos logros significan que Sunafil no solo busca cumplir con su labor fiscalizadora, sino también poner énfasis en promover un sistema de prevención y trabajar de la mano con otras instituciones por el bienestar de la sociedad en su conjunto. ¡Feliz aniversario, Sunafil! Óscar Cusiche es un trabajador de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Ate. Él perdió la movilidad de sus piernas hace 12 años mientras participaba en un operativo. Ese día en 2011 pues había un desalojo en Ceres y había una gresca. Entonces ahí es el que no quedé así, pero no, malograron la columna, pero hasta ahorita quedé en una silla de rueda, bueno, así quedé ese día en una gresca. Sin embargo, volvió a su trabajo, aunque con algunos problemas físicos que no le permitieron hacer las rondas típicas en seguridad.
Ello y otros inconvenientes administrativos hicieron que se genere un atraso en su pago del mes de abril durante el año pasado. En la anterior gestión mi pago se atrasó. Entonces yo hice una queja a Sunafil y Sunafil intervino y gracias a Sunafil que ellos me han apoyado. Entonces, no, y ahora pues que me han pagado mi sueldo, pero no, cuando intervino la Sunafil. Así como él, son varios los obreros municipales beneficiados con las mesas de trabajo que se llevan a cabo entre la Sunafil y la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú, FENAOM. Y es que uno de los objetivos es que las nuevas autoridades ediles respeten los derechos laborales de estos trabajadores. Sunafil ha sido un organismo muy importante. Por ejemplo, en el 2020 hemos logrado nosotros comunicar a las municipalidades el cumplimiento del riesgo de salud, el cumplimiento de la compensación por tiempo de servicio. Pero también se busca reducir los accidentes y que cada municipio les dé las condiciones de seguridad y salud para que trabajen sin riesgos. Se ha implementado ya el médico ocupacional, el especialista en materia de seguridad y salud en el trabajo, y se han ido dando de manera preventiva las capacitaciones. También esto ha sido en coordinación con Sunafil. Alberto Mendieta, quien tiene 16 años como obrero municipal, reconoce la mejora que se ha dado a lo largo de los años. Tenemos ya todos los indumentos de seguridad. Tenemos todo lo que es guantes, botas, taparnos los oídos y todo lo necesario para poder ejercer una buena labor. Por eso que estamos trabajando articuladamente con la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú, más conocida como FENAOM, y también con las más de 2.500 municipalidades a nivel nacional para que se respeten los derechos laborales del régimen privado y también se les dé condiciones seguras. Recordemos que los obreros municipales cumplen una función importante en nuestro distrito. Es momento que los nuevos alcaldes cumplan con ellos. Y así, por ejemplo, la esperanza de Óscar Cusiche de tener otra plaza pueda darse pronto. En la Sunafil trabajamos para prevenir y erradicar el trabajo infantil y forzoso. Esto lo realizamos a través de nuestro personal inspectivo denominado Grupo Especializado de Inspectores de Trabajo GEIT. Ellos, mediante un trabajo de inteligencia y uso del modelo estratégico de inspección, realizan intervenciones exitosas. ¿Cuáles son las acciones del Grupo GEIT? Identificación de población vulnerable. Localizan el lugar de la intervención, su sector económico y toda información que vincule el indicio de trabajo infantil y forzoso. Inteligencia y coordinación multisectorial. Trabajan con instituciones públicas aliadas, facilitando la denuncia y la retroalimentación. Intervención y rescate. Brindan capacitación, orientación y fiscalización. Seguimiento y retroalimentación. Realizan seguimiento a la víctima y su empleador. La retroalimentación les permite emplear nuevas estrategias de inspección. El modelo de intervención del GEIT cuenta con tres características. Es integral. Ofrece todos los servicios de la Sunafil a través del grupo GEIT. Es focalizado. Prioriza la ubicación e información del lugar en un determinado tiempo. Es inteligente. Maximiza los recursos y potencia la coordinación multisectorial. Con estas acciones de prevención y fiscalización, la Sunafil continúa trabajando para erradicar el trabajo infantil y forzoso. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Hola, ¿sabías que fue aprobada la nueva Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar? En este video, conoce en 3 minutos cuáles son los alcances de esta norma y cómo cumplirla efectivamente. ¡Acompáñanos!
Empecemos con los aspectos que tienen que ver con la contratación. La trabajadora o trabajador del hogar necesariamente debe ser mayor de edad y tener un contrato de trabajo escrito. La jefa o jefe del hogar debe cumplir con registrar el contrato en el aplicativo web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Respecto a las condiciones de trabajo, la jornada máxima es de 48 horas semanales. Y ojo, esto incluye tanto a quienes realizan labores con residencia en el hogar como a aquellas que no. El descanso semanal es obligatorio. Con la vigencia de esta nueva ley, se reconocen 30 días de vacaciones por año laborado y el descanso remunerado en los días feriados no laborables. Además, las y los trabajadores del hogar gozarán de un feriado remunerado el 30 de marzo de cada año. Repasemos ahora cuáles son tus obligaciones como empleador o empleadora. 1. Cumple con el pago de una remuneración justa y entrega una boleta de pago. Si la trabajadora realiza jornada completa, no podrá ganar menos de una remuneración mínima vital. 2. Cumple con proporcionar a tu trabajadora o trabajador del hogar alimentación y alojamiento adecuado a tu nivel socioeconómico. Recuerda entregar los implementos de bioseguridad y artículos de desinfección necesarios para su protección personal. 3. Recuerda que al tener una trabajadora o un trabajador del hogar, tienes una responsabilidad importante en la prevención. Damas y caballeros, muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón. 3 de la tarde con 20 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en este seminario de protección de la maternidad en el trabajo, el desafío de retener al talento femenino. Les pido, antes de iniciar, por favor, los teléfonos celulares, tenerlos en vibrador o apagarlos por respeto a nuestros expositores, y tomen en cuenta cuáles son nuestras dos salidas de si la situación así lo amerita. Están hacia el lado derecho nuestro, lado izquierdo de ustedes. Durán Bustamante, bienvenida. La abogada Fabiola del Pilar Rueda Injo, bienvenida. El señor Jorge López Gago, adelante, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Luego continuaremos con el tema de las fotografías. Permítanme dar una breve introducción al tema que hoy nos convoca. Es un seminario de suma importancia y de gran reflexión. Protección de la maternidad en el trabajo, el desafío de tener al talento, de retener al talento femenino. No hay ninguna duda de la importancia que cobran hoy las mujeres y las madres, por supuesto, en el desarrollo no solamente laboral, sino en el desarrollo de nuestro país, y creo también en la posibilidad de desarrollo de todo nuestro continente. Parece increíble pensar que todavía hay algunos sectores que no tienen claro o no han reflexionado sobre puntos tan importantes
como el valioso papel de las mujeres y de las madres en nuestros puestos de trabajo. Hemos visto, hemos notado el crecimiento que tienen hoy por hoy en diferentes sectores. Tenemos una superintendenta, por ejemplo, que está a la cabeza de tan importante entidad. Tenemos una presidenta de la República, tenemos ministras de Estado, tenemos gerentes en diferentes áreas. Es decir, el papel de la mujer se ha convertido, sin ninguna duda, en un aspecto relevante en nuestro país y espero que a nivel mundial también. Voy a darle la bienvenida para que dé las palabras de apertura. Bienvenida a nuestra superintendente, la doctora Flor Marina Cruz Rodríguez. Gracias. Gracias, José. Primero, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias los ponentes que nos acompañan y que vamos a disertar un tema tan importante. También a las damas y caballeros que nos acompañan presencialmente en el auditorio y aquellos que nos están siguiendo por redes sociales. Muchísimas gracias por estar incorporados en un tema tan importante que vamos a tratar hoy. Como bien lo ha dicho José, estamos todavía en el mes de la madre y queríamos más que un domingo, que una sola actividad, ir hablando y reflexionando en todo este mes sobre la importancia que tiene la mujer en el ámbito laboral, el rol que le toca, los desafíos que debe enfrentar en el día a día para poder tener esa oportunidad de trabajo que tanto ansiamos y no solamente tener la oportunidad, el acceso que llamamos nosotros al empleo, sino mantenernos en el empleo, que ese es el desafío a veces más grande y retador. Mantenernos y luego ser promovidas de acuerdo a nuestro mérito y no ser discriminadas en ninguna opción por nuestro género. Hoy día nos toca justamente reflexionar sobre ello en un tema tan trascendental como que lo han titulado la protección de la maternidad en el trabajo y el desafío de retener el talento femenino. Son temas que se van a ir abordando y disertando por nuestros ponentes, que dicho de paso estamos a un 80% de mujeres y un varoncito, porque no es que estemos en contra de los varones, sino que tenemos que dar las oportunidades justamente en estos temas a las mujeres. Miren, en este mes un poco que nos hace siempre reflexionar sobre nuestro rol, sobre nuestro valor como mujer, especialmente de nuestras madres. Cada uno de ustedes justamente ha tenido una madre que gracias a ella ha venido al mundo y también a pesar de que de repente pueda estar presente o ausente, de repente porque en esos momentos muchos de repente han partido ya y están con Dios, o de repente no la conocimos, debemos dar gracias por la vida, por la maravillosa vida y oportunidad que nos ha dado de estar presentes en el mundo para dejar una huella. Ese amor incondicional, tan loable, sacrificada, que recordamos todos los poemas en el Día de la Madre, que seguro habrán estado en todas las tarjetas, en las rosas que ustedes habrán comprado para entregarlas, no debe ser solamente algo lírico, sino que se plasme todos los días de estos 365 de cada año, ese reconocimiento de nuestra parte, ese reconocimiento a esa madre que se esfuerza, que lucha, que trabaja, que aparte de ir al trabajo tiene que regresar a cuidar, a revisar la tarea del hijo, a cambiarle, etcétera. Especialmente también quiero hacer un saludo a esas madres de nuestros hijos con tienen algunas habilidades diferentes, con discapacidad, que es difícil, pero se saca adelante esos hijos. Esas madres especiales, que las conozco muy directamente porque soy una de las elegidas por Dios para tener una niña con discapacidad, y eso me ha hecho dar un giro 360 a mi vida, y me ha hecho mirar la vida de otra manera. Y ella me ha enseñado también a ser una buena madre, creo yo. Y a los retos, a seguir adelante. Yo creo que ese es el espíritu, la diferencia de una mujer, en que no el reto que tiene al criar un hijo, al tener un hijo, le pone amor, dulzura, también disciplina. Conocemos ahí las diferentes, a veces, películas que van en ese sentido, pero que ciertamente en esas oportunidades nos recordamos que a veces la disciplina es importante.
pero el amor y los pensamientos que dejemos en nuestros hijos, que sembremos el día a día en nuestros hijos, creo que es el reto más grande de la mujer. Por supuesto también del varón, pero ahí la madre. En decirle, si puedes, nada es imposible, tú logras tus sueños, pero con sacrificio, con honestidad, inculcarle en su corazón valores reales que le pueda servir a enfrentar un mundo indiferente, de repente también un mundo lamentablemente corrupto, de repente un mundo con desigualdad, pero que él sepa que poco a poco puede hacer la diferencia y que con su aporte diario puede cambiar ese mundo que se crea hostil en estos momentos. Entonces creo yo que una madre no solamente cría un hijo, sino generación tras generación puede ser realmente el cambio que necesita nuestro Perú y el mundo en general. Entonces, en nuestras manos, mujeres, también está poder hacer el cambio global. Y lo podemos hacer desde nuestra casa, cuando le decimos a nuestros hijos, cuando le inculcamos en su corazón esos valores, ese respeto, y a luchar por sus ideales, por lo que quiere, por los sueños, sin tampoco discriminar a nadie, sin violencia, respeto a la mujer, respeto, igualdad, también en el trato y comienza desde el hogar hacia afuera, hacia adelante, en el colegio, en la universidad, en el ámbito laboral que nos encontramos ahora. Entonces nosotros creo que como mujeres hemos avanzado en estos últimos años. Como bien lo ha dicho, de repente soy un ejemplo de ellas, ¿no? Ahorita me encuentro liderando mi institución, del cual yo ingresé desde la primera línea de carrera de inspectora auxiliar y luego, bueno, fui ascendiendo y he asumido varios puestos importantes. Ahora el más alto honor de ser la superintendenta de esta institución tan hermosa que justamente tiene esa misión de proteger a trabajadores, en especial a la madre trabajadora, para que se le respete sus derechos. Desde todas las instancias se respete. Ese es nuestro rol de SUNAFIL y gracias a Dios estoy aquí como mujer liderando esta institución. Y también como yo, nuestra presidenta y aquellas mujeres que ahorita vienen liderando puestos de confianza de alta gama, como las medianas, los gerentes, los jefes, etcétera, incluso en profesiones que hace muchos años de repente tampoco podríamos haber sido incluidas, como tenemos aviadoras en el ejército, policías, etcétera, cuerpo de bomberos. No voy a cansar de decir, porque estoy orgullosa de ser comandante del cuerpo de bomberos. Igual empecé desde muy chica y ya tengo más de varios años, no le digo cuántos años, pero ya varias décadas de ser bombero, me orgullece y he podido también ir asumiendo y ascendiendo en ese mundo. Porque ¿saben qué? Es la mente, uno sí puede y tiene voz, no cerremos nuestra voz. Hablemos, conversemos entre mujeres, apoyémonos entre mujeres, podamos ser apoyo y también buscar ayuda si necesitamos. No nos quedemos calladas. Y entonces, por eso les decía que nosotros cumplimos ese rol tan importante para mostrar a nuestros hijos que sí se pueden, mujeres y varones, en esa igualdad y ese respeto, y también que ellos sepan decir y hablar, pararse, y no importa las consecuencias, porque cuando uno quiere trabajar y andar derecho, no hay nada como el orgullo de hacer las cosas bien. Entonces, por allí está nuestro rol. Pero, a pesar de todo lo que les digo, yo sé que en nuestro mundo laboral, lamentablemente todavía existe esa desigualdad de género, todavía hay brechas que nos limitan a poder seguir ascendiendo. Algunos de repente hemos tenido esa oportunidad y nos falta mucho trabajo por hacer. ¿Cómo lo vamos a lograr? Capacitándonos. Nosotras mismas y a través de las instituciones como SUNAFIL en este caso y en este evento tan importante, de justamente dar las oportunidades de intercambiar experiencias, de capacitarnos, de preguntar. Acá el objetivo era también que vengan no solamente mujeres sino también varones, y les felicito a cada uno de los varoncitos que los tengo acá presente y también por los medios virtuales, que les interesa este tema, que de repente ahorita están ocupando un cargo en la Jefatura de Recursos Humanos o importante decisión, en donde van a tener que lidiar siempre con una situación constante en cómo yo traduzco ese derecho de las trabajadoras en el ámbito laboral, cómo protejo la maternidad en el trabajo,
cuál es el desafío, cuál es la buena práctica de repente que se está haciendo para empoderarlas y seguir reteniendo ese talento, y que no sola porque va a tener un hijo, va a tener que dejar y va a tener que regresar a casa a cuidar al hijo porque, en fin, ya no se le da la oportunidad y se le despide, a veces directamente o a veces con una simulación. Entonces, hoy día vamos a disertar eso, queridas audiencia, hombres y mujeres que están acá en este espacio, y no va a ser el único, vamos a seguir debatiendo porque estamos seguros que la capacitación y brindar este tipo de espacios en donde hay intercambio nos va a servir para empoderarnos más. Entonces, un abrazo inmenso a cada una de ustedes y a los varoncitos también, agradecer su participación y que este seminario sea productivo para todas y sigamos creciendo las mujeres y sigamos fortalecidas las mujeres en el ámbito laboral. Un abrazo a todos, sigan las y damos por inaugurado, bienvenido a este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Flor Cruz Rodríguez, superintendenta nacional de la SUNAFIL. Hace muy pocas semanas nada más, les cuento, estuvo la superintendencia en la municipalidad de Miraflores haciendo un convenio para el tema de las trabajadoras del hogar. Lo menciono porque las estadísticas nos señalan que la gran mayoría de los trabajadores del hogar son damas, y de ese grupo de damas hay madres. Y la idea de este convenio era no solamente cuidarlas, sino hacer respetar sus derechos como trabajadoras también, que los tienen y tienen que ser tomados en cuenta. Pero no solo eso, a raíz de estas celebraciones que tenemos, se han hecho diferentes inspecciones. Las direcciones se han encargado de hacer trabajos que los hacen de manera permanente, pero en estas semanas con mayor énfasis para que se respete ese derecho que tienen las mujeres en nuestro país, por ley, por norma, y sobre todo también el derecho que tienen las madres de familia a ser protegidas en los puestos de labor, en los puestos de trabajo. Porque como decía la doctora Flor, muchas veces todavía no entendemos de la importancia que esto conlleva. Vamos a la siguiente etapa de nuestro seminario, vamos a entrar ya a profundidad. Voy a invitar a los miembros de nuestra mesa de honor, por favor, tomar asiento en la primera fila para dar inicio ya a las exposiciones de este importantísimo seminario. Y voy a aprovechar estos segundos para contarles que el primer tema a tocar en este seminario será protección de la maternidad en el trabajo. Esa será la primera ponencia y nos va a dictar una persona con un excelente currículum. Es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, título de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, certificación en Asuntos Internacionales y Gobierno Multilateral por el Instituto de Graduados de Ginebra, Suiza, maestría en Políticas Públicas por la Universidad Europea Central, Estados Unidos, y Hungría, con especialidad en Justicia Social y Derechos Humanos. Actual especialista del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la doctora Catherine Durán Bustamante. Muy buenas tardes con todos y con todas, los aquí presentes, quienes nos siguen en redes sociales también. Voy a iniciar agradeciendo esta gentil invitación de la Dirección de Prevención y Promoción de la SUNAFIL. Y bueno, siguiendo además las palabras dadas por la señora superintendenta de la SUNAFIL, en este tan importante seminario que tenemos el día de hoy respecto a la protección de la maternidad en el trabajo. Quiero trasladarles el saludo fraterno también de la directora de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la doctora Cecilia Tella Guerrero, y también de nuestro director general, el doctor Óscar Malca Naranjo. El día de hoy
Yo estoy muy contenta, debo decirles, porque este tema es un tema que me apasiona, es un tema del cual yo estoy siempre muy orgullosa de conversar y de hablar. Me alegra, siguiendo lo que decía la señora superintendente, ver algunos hombres aquí presentes escuchando este tema de la maternidad, porque los necesitamos de aliados. Necesitamos contar con ustedes, con sus paternidades responsables también, para poder hablar de una maternidad justa, para poder hablar de una maternidad en esos espacios también del trabajo subordinado. Para ello, yo en esta presentación, y voy a pedir que me ayuden por favor con el tiempo, espero poder lograr poder contestar estas tres interrogantes que les propongo como agenda del día de hoy. Lo primero es que me parece importante que reflexionemos juntos por qué tenemos que abordar esta temática, por qué es que estos espacios son importantes, por qué tenemos que conversar sobre este tema. Lo segundo es ver qué está pasando en nuestro país. Vamos a ver a lo largo de la presentación algunos datos para de nuevo invitarnos a sentar raíces de reflexión en torno a lo que tenemos que pasar como madres que realizamos trabajo subordinado fuera de casa también. Y finalmente, ¿qué se está haciendo al respecto? Es importante conocer estos derechos que están reconocidos ya en nuestro ordenamiento para poder exigirlos, ¿no? La capacitación, la sensibilización, la información es poder. Y esta es una de las vías de poder transmitirla. Vamos a empezar entonces con el primer punto de esta agenda que les he prometido. Lo primero es por qué abordamos esta temática entonces. Y para esto hay muchos temas que considerar, pero quizá el central es voltear la cabeza y decir qué tan importantes son los cuidados en nuestra vida. Los cuidados en nuestro día a día son indispensables para nuestra propia supervivencia, ¿no? Somos mamíferos que, a diferencia de muchos otros, demoramos más de un año en poder caminar solos, ¿sí? Alimentarnos, poder ir al baño por nuestros propios medios, incluso más tiempo hacerlo de manera autónoma. Necesitamos de otros para poder sobrevivir. Somos mamíferos que lo hacemos en este proceso lentamente, porque hay otros mamíferos que no, que de inmediato pueden hacer y adquieren mayor autonomía. Entonces, los cuidados en nuestra sociedad son indispensables. Pensemos el día de hoy, quienes estamos aquí compartiendo esta tarde, ¿qué cuidados hemos ya previsto para poder estar aquí? Son 3:40 de la tarde, significa que probablemente casi todos nosotros hemos tenido nuestro almuerzo, ¿no? Sea que hemos preparado nuestros alimentos muy temprano en la mañana, ¿no? Los pusimos en lonchera y los hemos traído al trabajo, o quizá los hemos diligenciado yendo a comprar nuestro menú para poder almorzar, o algún familiar quizá hizo esa tarea en la mañanita y nos dejó la lonchera, y otras maneras. ¿Qué más he hecho para poder estar aquí? Bueno, lo que estamos vistiendo. En algún momento lo hemos comprado, lo hemos lavado, lo hemos planchado y estamos listos aquí, ¿no? Con finalmente un trabajo detrás de nuestro propio cuidado. Y nosotros lo podemos hacer porque todos somos adultos independientes, autónomos, ¿no? Gracias a Dios que podemos decir además que seguramente muchos de nosotros gozamos pues de una salud relativamente estable, estamos aquí, podemos escuchar, podemos entender lo que se está transmitiendo en esta sala. Todo esto lo realizamos porque somos adultos que tenemos la capacidad para ser autónomos. Pero seguramente también muchos de ustedes tienen en casa a pequeños, tienen hijos, tienen hijas, tienen hijos de repente un poco más grandes, adolescentes, y que si ustedes están el día de hoy aquí, es porque alguien los está cuidando, es porque alguien está velando por ellos, es porque muchos de ustedes han diligenciado si de repente algún familiar los cuida, si de repente contratan a alguien, a una trabajadora del hogar para que lo haga, ¿no? Entonces, nuestra vida gira en torno a que esos cuidados sean atendidos, a que todos podamos hacer, y no solamente de dependientes niños, también personas mayores, ¿sí? O personas que tienen alguna discapacidad y necesitan de repente alguna atención. Los cuidados
son indispensables y tenemos que darles el valor que se merecen, porque el gran problema que ha ocurrido es que nuestra sociedad ha evolucionado y esos cuidados han resultado siendo casi que invisibles porque pasan en la casa, pues. La casa es ese ámbito privado, ¿no? Ahí no nos metemos. Y eso es una mirada injusta, es una mirada incompleta, porque el ser humano requiere cuidados para sobrevivencia y ese valor a los cuidados hay que dárselo. ¿Este tema es asociado directamente a las madres? Sí. Por eso es tan importante cuando hablamos de maternidad, hablar de los cuidados y su importancia. Comentarles, por ejemplo, que en este camino vamos, ¿no? Hay un en el camino hacia un sistema nacional de cuidados para que el Estado, la sociedad, todos nos involucremos a la importancia de los cuidados. Se van teniendo avances, pero es importante, porque para que tanto hombre como mujer decidan poder salir a trabajar fuera de casa, tienen que tener las opciones de quién se ocupa de esos cuidados dentro de casa. Algunos datos que aparecen en esta diapositiva que espero puedan ser legibles para ustedes. Las mujeres destinan 27 horas semanales más que los hombres al trabajo doméstico y descuidado. 27 horas más, hablamos más de un día. Esto es una encuesta realizada en el 2021, pero también con datos del INEI, más o menos más de 10 años atrás, arrojan lo mismo. 24 horas, hablamos de nuevo un día, ahora un poco más incluso, de diferencia entre ese tiempo que invierten las mujeres en esos cuidados versus el tiempo que invierten los hombres. ¿No? Imagínense cuántas cosas se puede hacer en un día, ¿no? ¿Qué pasó en pandemia? Hay que reflexionar porque la pandemia, gracias a Dios, podemos decir de que ha sido superada. La emergencia sanitaria terminaría este fin de mes, aparentemente. Y lo que tenemos son muchas lecciones de esa experiencia que nos puso a todos en casa, ¿no? Con las medidas para salvaguardar nuestra salud, nuestra integridad, todos volvimos a ese seno familiar para cuidarnos entre nosotros. Pero probablemente había alguien que cuidaba más en nuestras casas, ¿no? Probablemente todos podemos recordar y saber quién era la persona más responsable de esos cuidados. Y en las cifras, esto se demuestra en que 62% de las mujeres encuestadas aumentaron el tiempo de cuidado de otras personas. Es decir, mucho más de la mitad de las mujeres encuestadas tuvieron mayores labores de cuidado durante la pandemia. Claro, ustedes recordarán que tuvimos todo el colapso del sistema sanitario, además era una emergencia producto de la COVID-19, entonces todo el tema de salud estaba a flor de piel. Y esos cuidados, cuando ya no había ni siquiera espacio en hospitales, en clínicas, pues se hacía en casa, ¿no? Y normalmente lo que señalan los estudios hechos durante y después de la pandemia es que esa sobrecarga recayó particularmente en las mujeres. 44% de las mujeres encuestadas perdió su trabajo durante la pandemia. Y esto es algo que también tiene que hacernos reflexionar, porque perder el trabajo es supone, ¿no?, un suceso que marca no solamente la vida de esa persona, sino la de toda su familia, ¿no? Entonces, no es poca cosa. Y perder el trabajo en la pandemia aumentó y agudizó la crisis, por supuesto, que inició sanitaria, pero que tuvo estas consecuencias además sociales, laborales y otras tantas más. Las mujeres perdieron su trabajo en la pandemia porque muchas de ellas venían con puestos de trabajo precarios. Y claro, ante una situación de crisis, esos fueron los primeros trabajos de los cuales las empresas decidieron desligarse, ¿no? Porque también para ellas era difícil sostenerse en el mercado. La razón principal por la que las mujeres perdieron sus trabajos fue para asumir el cuidado de las personas en sus hogares. De nuevo, que nos llame a la reflexión. ¿Por qué es que la razón principal
para perder el trabajo, es decir, para que una mujer decida ese trabajo subordinado, dejarlo, perderlo, para ir a casa a cuidar a los miembros de su familia, esta situación, ¿no?, que probablemente no fue solamente una decisión, sino en muchos casos algo impuesto, esto tiene que llamarnos la atención. Porque entonces, este tema de los cuidados es también un tema de género. Y así tenemos que tratarlo porque ese enfoque nos va a permitir hacer visibles cosas que no son tan visibles y que es importante que tengamos sobre la mesa. Yo recuerdo hace algunas semanas haber leído un artículo en el que se criticaba esta frase de yo mujer, lo puedo todo. ¿No? Yo puedo ser supermamá en casa, puedo estar presente en la vida de mis hijos y también puedo tener una carrera profesional brillante y en la cima. La crítica a esto es que es injusto que las mujeres tengamos que pensar en estos términos que no están planteados para mujeres, que no están considerando las labores de cuidado que, por ejemplo, predominantemente recaen en ellas. Porque se nos ha vendido la frase como algo genial, como algo a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Nosotras mujeres podemos todo y es un mensaje, de hecho, que muchas veces tenemos como de empoderamiento. Sí, puedo todo. Pero pensemos y repensemos que en realidad la frase está construida para algo diferente, para una realidad que no está considerando que si tú quieres ocuparte de los cuidados de tu casa, eso supone que tengas que trabajar un día más que no existe en el calendario versus tus pares hombres, ¿no? Entonces, ¿queremos realmente alcanzar esa realidad en donde lo puedo todo con esa sobrecarga que representa? ¿No deberíamos más bien aspirar a que sea la sociedad, a que sea nuestro sistema que entienda que esos cuidados tienen que ser valorados y ser parte, finalmente, de nuestra estructura? Eso es lo que parecería más razonable, ¿no? Que reconozcamos esas diferencias y que ofrezcamos soluciones para ellas. Además, otros temas que abordar en esta temática adicional al tema de los cuidados, por ejemplo, es el tema de la desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque existen marcadas brechas de género. Y en el ámbito laboral, por ejemplo, esto es claro. Tenemos brechas de género salarial, de ingresos. Al día de hoy, las mujeres seguimos ganando menos que nuestros pares hombres, ¿no?, por un trabajo de igual valor. Y también, por ejemplo, existen brechas de género en la participación laboral. Es decir, las mujeres siguen participando en el mercado de trabajo en menor medida. Y es que, claro, si volvemos a esta realidad en donde son culturalmente e históricamente quienes tienen que encargarse de los quehaceres del hogar y de las labores de cuidado son las mujeres, entonces es más difícil su inserción y permanencia, importante además, en el mercado de trabajo. Otro tema. La mujer debe cumplir su rol de madre y esposa antes que sus sueños. Yo no sé si ustedes escucharon esto, pero en el 2019 hubo una encuesta de relaciones sociales en donde esto llamó mucho la atención porque gran cantidad de peruanos coincidía en que 52% de peruanos, más de la mitad, coincidía en que esta frase era cierta, que la mujer debe cumplir primero el rol de madre y esposa y después sus sueños. Volvemos a esa lógica, claro, a la figura que tenemos de mamá negada y que debe hacer todo por su familia. Yo creo que todos vamos a coincidir que nuestras mamitas y quienes somos mamás también hacemos eso, ¿no? Lo damos todos por nuestras familias y por las personas que amamos. Pero eso no debe suponer que todos los demás proyectos personales, como es, por ejemplo, el crecimiento en una carrera profesional, tenga que ser postergado o dejado de lado, o asumir estos temas de discriminación como temas del día a día, porque eso está mal y tenemos que ser conscientes de eso y transmitirlo de esa manera también si estamos a cargo de recursos humanos de empresas y demás, para que se entienda que es necesario el apoyo de todos los actores sociales para poder proteger a la maternidad.
Otro tema es la segregación profesional cultural que existe, porque existen trabajos atribuidos predominantemente a mujeres. Y por supuesto, trayendo a colación lo que veníamos diciendo, aquellos que están asociados a los cuidados son particularmente asociados a las mujeres, ¿no? Hablamos, por ejemplo, sigue estando seguramente en nuestras mentes utilizar el término femenino para hablar de enfermeras o de secretarias, porque son personas además serviciales y que nos ayudan en esos aspectos, mientras que quizá usamos más el término masculino para otras funciones como taxista, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante entender de que todo esto que sigue entre nosotros, que sigue estando en nuestra formación, porque es parte de nuestra sociedad aún, solo conscientemente es que podemos iniciar algún cambio, es que podemos seguir en estos cambios. Hay un blog español, un grupo que también les sugiero, si pueden revisarlo, que se llama Malas Madres, ¿no? Y así como ese movimiento, hay muchos en el mundo, de hecho, que claro, dicen, nosotras como malas madres, ¿no? Somos madres que lo que decimos es amamos a nuestros hijos, sí, pero sí exijo al Estado y a la sociedad el que yo pueda conciliar mi vida de madre con mi vida profesional, ¿no? Exijo de que hayan medidas y protección a las familias que permita esto y que fomente una real corresponsabilidad de todo lo que suponga las labores de cuidado. Además, tenemos un aspecto normativo importante, porque todo esto no es algo gaseoso que se nos ocurre simplemente reflexionar, sino que el Estado tiene reales obligaciones que son compromisos internacionales que tiene que cumplir. Y para eso, por ejemplo, el Perú ha ratificado el Convenio 111, que es el Convenio sobre la Discriminación, y también el Convenio 183, que es el Convenio sobre la Protección de la Maternidad. Entonces, son convenios en donde específicamente, ¿no?, el Perú se compromete a que los aspectos de la maternidad no pueden ser un motivo de discriminación en el trabajo. Y sin embargo, día a día vemos muchos casos en donde esto no se respeta, ¿no? ¿Qué cosa es esto de la discriminación en el mundo del trabajo? El convenio 111, que es el convenio sobre este tema, dice que la discriminación en el mundo del trabajo es cualquier distinción, exclusión o preferencia basada, entre otros motivos, en el sexo, ¿no? Y que tiene como efecto el anular o menoscabar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación. La discriminación puede ser directa, que es quizá menos usual, no voy a decir que es casi imposible porque es bastante también usual, pero es menos usual que aparezca porque es esta evidente, ¿no? En cuanto a la maternidad, es cuando hay un despido o cuando hay no renovaciones del contrato temporal, que en realidad se justifican en que el empleador se enteró que la mujer está embarazada, ¿no? Y entonces aquí aplican una serie de sesgos que motivan a desvincular a esta trabajadora. Digo sesgos porque algunos me dirán, pero es real, ¿no? Es real que una mujer gestante tiene controles prenatales, una vez que tiene al bebé, pues ya tiene mayor necesidad de salir pronto del trabajo porque tiene que atender al bebé, cuando ya está en el edad escolar, pues tiene que asistir a las convocatorias de los profesores, etcétera, etcétera, y a cualquier incidente que pase en el colegio. Todo esto debería ser, toda esa parte de cuidado debería ser una carga compartida, y por eso era tan importante empezar por el tema de los cuidados, porque esto no debe recaer solo y única y exclusivamente en las madres. La responsabilidad de esos quehaceres del hogar, de esos cuidados hacia nuestras personitas o personas adultas mayores o cualquier persona dependiente requiere que todas las personas adultas de esa misma familia puedan colaborar y puedan repartirse esas responsabilidades en la dinámica que ellos estimen conveniente. Porque también ha pasado, por ejemplo, yo he encontrado en redes que durante la pandemia apareció un papá que con su esposa, en su dinámica familiar, decidieron que él iba a ser la persona que se encargaba de su hijo, se quedaba en casa, y la mamá
iba a ser quien realizaba y seguía en su trabajo remunerado. Me parece que el nombre es Papá en Apuros, Papá en Aprietos. Resulta que este papá, ¿no?, se volvió conocido y yo leía su nota de prensa y él decía, ¿no?, que a él le sorprendía mucho que eran más bien mujeres quienes lo seguían y muchas de ellas le decían como, ¿y por qué? ¿Dónde está la madre de ese niño? Es que ¿por qué tienen esa relación? O sea, que él más se sentía criticado y juzgado por mujeres propiamente. No, entonces, increíble que muchas veces seamos nosotras mismas, entre nosotras, ¿no?, que no nos apoyemos y que no nos demos cuenta que la sororidad es una fórmula en que en realidad podemos hacer que los demás también reaccionen de que necesitamos ese apoyo, necesitamos crear responsabilidad, corresponsabilidad en todo lo que tiene que ver cuidados. No, no debería sorprendernos que en una dinámica familiar se elija y elija la pareja que sea el papá quien se encargue de los niños también en algún momento de su vida. Les decía, luego tenemos el caso de la discriminación indirecta. Y esta sí suele pasar más a menudo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la discriminación indirecta lo que se crean son dificultades que aparecen como neutrales, pero en realidad estás afectando más a las personas, particularmente mujeres, que tienen cargas familiares. A ver, por ejemplo, si para tomar un ascenso, si para tener un puesto de trabajo y participar en un concurso para ascenso, están pidiendo de que se generen horas extras para construir un proyecto y en función a eso es que se va a evaluar quién puede ganar ese ascenso, por supuesto la persona que tiene cargas familiares está en desventaja, porque allí lo que se está pidiendo implícitamente es quién tiene más tiempo para hacer este trabajo subordinado. No se está midiendo los resultados, no se está midiendo lo eficiente que puede ser en tu tiempo de trabajo, sino que te están pidiendo que pruebes que tú puedes quedarte más tiempo en la oficina. Y quien tiene carga familiar difícilmente puede hacer eso, ¿no? Entonces, esas formas sutiles en las cuales se ve algún tipo de desplazamiento respecto a algunas personas, como si tienes carga familiar, ahí también hay una discriminación indirecta. Vamos a pasar al segundo tema de la agenda que les prometía, y es cómo está la situación en el Perú. Para hablar un poco también de cifras y qué es lo que ocurre en nuestro contexto y de repente aterrizarlo un poquito más. La brecha de participación laboral entre hombres y mujeres, ustedes no estoy segura que puedan verlo bien, pero no se preocupen porque confirmaba con los organizadores que se les va a enviar también este PPT a todos los inscritos. Pero lo que yo quiero resaltar y se los voy a decir para que me puedan seguir en la exposición es que la brecha de participación, siempre ha habido brecha para empezar desde el año que registra 2007, brecha de participación en laboral entre hombres y mujeres en favor de los hombres y que esta ha venido de hecho decreciendo, sutilmente pero decreciendo en los últimos 10 años. La pandemia tuvo un efecto claro en aumentar esta brecha, asociado a lo que comentábamos hace unos momentos, ¿no? Porque fueron las mujeres que tienen normalmente o que muchas de ellas tienen condiciones más precarias quienes perdieron más su trabajo en la pandemia. Entonces, las mujeres salieron más del mercado del trabajo durante la pandemia, generando probablemente estas cifras en donde esta brecha de participación en el mercado aumentó. En el 2021, ya con una recuperación económica porque empezaron a funcionar más actividades económicas, entonces esta brecha nuevamente ha empezado a reducir. Pero todavía ni siquiera, al menos con los datos al 2021, no se ha llegado al nivel prepandemia. Entonces seguimos en ese suerte de piso resbaladizo o, si se quiere, no estable, pues, porque llega una crisis y ahí justamente es donde se evidencia que quienes tienen condiciones más precarias son quienes
tienen mayor peso y tienen, por supuesto, peores repercusiones para sus trabajos. ¿Qué más? Esta noticia es de hace unos días, a propósito del mes de la madre, ¿no? Y lo que dice, los datos que arroja son, de acuerdo con las cifras preliminares en la Encuesta Nacional de Hogares, la ENAO 2022, del INEI, las MIPES son la mayor fuente de empleo de madres que trabajan. Entonces tenemos de las madres en el Perú, que son 8 millones, más de 8 millones de mamás, de las cuales el 65% trabaja fuera de casa y el 80.2% de ese porcentaje desarrolla su actividad económica en la micro o pequeña empresa. 80% de las madres que trabajan lo hacen en micro o pequeña empresa. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el problema, digamos, de ser parte de una micro o pequeña empresa? Que tienes condiciones laborales más precarias, porque tienes menos derechos laborales frente al régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Entonces, imagínense, la gran mayoría de mujeres, de mujeres madres, está en micro o pequeñas empresas, ¿no? Esto es algo que tenemos que sí o sí tomar en consideración. Ahora, ¿qué más tenemos? Porque, por supuesto, al hablar de madres tenemos que hablar de lo que pasa en el panorama general de la mujer, ¿no? La mujer en el mercado de trabajo. También es cierto que tenemos el trabajo independiente. Aquí sí se debe ver, está más chiquitito, así que seguro se ve bien nublado, pero se los voy diciendo. El trabajo independiente es lo predominante en la PEA ocupada femenina. ¿Y qué pasa con el trabajo independiente? No tiene derechos laborales, ¿no? El trabajo independiente no tiene acceso a seguro, a pensiones. ¿Quién es tu empleador? Un trabajo independiente al día de hoy en nuestro país puede resultar también un trabajo muy precario, ¿no? Entonces, y eso es lo predominante en el trabajo de las mujeres activas económicamente en nuestro país. También está la brecha salarial que, como les comentaba, persiste, ¿no? Nuevamente, en la pandemia hubo una diferencia sustancial porque parecía que la brecha de ingreso salarial entre hombres y mujeres se había cortado, lo cual en teoría nos hacía sentir un poco contentos, ¿no? Porque, bueno, entonces ya están más cerca, ¿no? Mujeres y hombres ya ganan lo mismo. Pero lo que había pasado, hay que leer el panorama completo, es que, lo que veníamos comentando, las mujeres perdieron más trabajos durante la pandemia. Entonces, quienes se quedaron en el mercado, seguramente los salarios estaban más cerca a sus pares hombres. Pero fuera de eso, pasada la pandemia o cuando la recuperación económica empezó, de nuevo tenemos una brecha salarial de casi 26%. También, ¿en qué rubros, en qué sectores económicos se desempeñan las mujeres predominantemente? En los sectores de comercios y servicios. Desde el análisis de salarios, el hecho de que ellas estén en esos sectores predominantemente hace que sus remuneraciones también sean en promedio menores. Finalmente, aquí tenemos una acotación respecto a las mujeres que trabajan en tiempo parcial. No, y es que, claro, cuando tienes las obligaciones necesarias, digamos, las responsabilidades de casa que venimos comentando, ¿no? Muchas mujeres dicen, bueno, al menos voy a conseguirme, tratar de conseguir un trabajo a tiempo parcial. ¿Cuál es el tema con el trabajo a tiempo parcial? Que tampoco tiene derecho de todos los beneficios, porque hay varios beneficios sociales que exigen al menos tener 4 más horas de trabajo diarias. Entonces, el tiempo parcial no califica, ¿sí? Si me siguen, muchas de las opciones entonces en las que se encuentran actualmente las mujeres o a las que podrían acceder por el tema de tiempo, porque si se ocupan de los cuidados y de los quehaceres de sus bebés y son madres de sus niños, ya no les queda otra opción que de repente este tipo de trabajos. Entonces, de nuevo, estamos perpetuando el círculo a que las mujeres continúen en trabajos que son más precarios frente a lo normal, que puede ser participar, por ejemplo, en el régimen laboral de la actividad privada.
¿Cuál es la penalización directa por maternidad? Veamos en cifras, y creo que aquí sí es más posible para ustedes leerlo desde sus sitios. Un niño en el hogar amplía la brecha de empleo entre hombres y mujeres en 10 puntos porcentuales. Y cada hijo adicional que se tiene en 5 puntos porcentuales adicionales. Aquí en la gráfica lo pueden ver claramente. La línea anaranjada, ¿no?, representa a las mujeres. La línea azul es los hombres. Entonces, la brecha sin hijos, ya existe brecha. O sea, solo por el tema de género ya hay brecha, ¿no? Pero tienes un hijo y la brecha crece en 10 puntos. Tienes otro hijo, 5 puntos más, la brecha se agranda, ¿no? Entonces, esto es una penalización por ser madre, pues. Estas cifras son claras en decirnos que esto es un fenómeno que ocurre. A nivel global, se tiene que una mujer que tiene hijos recibe un salario 12.9 menor que una mujer que no es madre. O sea, entre mismas mujeres, siendo madre, recibes un salario menor que no teniendo hijos. En cambio, un hombre que tiene hijos recibe un sueldo 5.9% más alto que un hombre que no es padre, o sea, la inversa. ¿Eso qué significa? Que hay un castigo a la maternidad y hay un premio a la paternidad. Miren qué curioso esto, ¿no? Y de nuevo, esto es un arraigo además bastante social y tiene mucho, mucho tema cultural detrás, pero es para que pensemos. Dicen que cuando yo he sido mamá hace un poco más de un año por primera vez, y por supuesto, me llegaron muchos comentarios de, uy, nace la mamá y nace la culpa, así que ten cuidado, ¿no? Y es verdad. Y en esa reflexión también me decían, también te vas a dar cuenta que la participación del papá, en cambio, en lo que haga, va a ser ya premiada. Ya es como, wow, qué genial que el papá esté pasando tiempo con el niño. En más grandes, para ser aplaudido como papá, un papá que va y recoge a los niños del colegio, un papá que una tarde hace pizza con los niños en la casa. Eso, genial, ¿no? Y aplausos. A la mamá que hace eso, no recibe muchos aplausos. La mamá que hace eso está comportándose como mamá. Pensemos siempre en estas cosas, porque yo no digo que tenga que ser exactamente igual. La mamá es quien gesta, la mamá es quien da vida y quien da luz a un bebé, y es a quien el bebé necesita de manera indispensable los primeros meses de vida, ¿no? Pero también, para que haya esa vida, hubo la participación de alguien más, ¿no? Biológicamente, son dos componentes para crear esa vida. La corresponsabilidad viene en todo lo que papá pueda ayudar. Pero lamentablemente, así papá quiera, muchas veces no puede, porque tenemos una licencia de paternidad de solo 10 días. Entonces, tenemos que empezar a pensar nuestras normas en función también a lo que queremos como sociedad. Porque si queremos corresponsabilidad, tiene que haber desde el aspecto normativo también ese apoyo para que esa corresponsabilidad realmente exista. Los factores asociados a las tensiones entre el trabajo y la vida familiar suponen muchos temas que ya más o menos los hemos ido mencionando, pero es la discriminación de la mujer en el mercado de trabajo, ¿no? Si las mujeres estamos en edad fértil, postular a un trabajo, definitivamente casi que vas a tener la pregunta sobre la mesa de si estás casada, si esperas tener bebés pronto. Es algo que sigue allí y tenemos que buscar maneras en identificar y hacer algo respecto a esa discriminación que está ocurriendo. También se le atribuye en exclusiva la atención de las responsabilidades familiares y las tareas domésticas que hemos venido señalando. No existe una distribución equitativa de las responsabilidades familiares. También hay una dificultad para el acceso y para la permanencia en empleos de calidad. Esta discriminación se extiende también a los hombres, ¿no? Como les comentaba el caso, los hombres que quieren participar más activamente en su casa también enfrentan discriminación por realizar esto
que debería ser en realidad bien visto y recibido por todos y por todas, tenemos otra realidad, un incremento de las familias monoparentales también, y por eso es que un sistema nacional de cuidado se hace indispensable en una sociedad en la cual existen muchas familias monoparentales y necesitamos que esa carga de nuestros dependientes sea, pues, se pueda distribuir para cuidarla. Y también tenemos la realidad de nuevas formas de organización del trabajo, el trabajo remoto, el famoso teletrabajo hoy ya vigente, ¿no? Qué importante pensar en que esas son alternativas que nos pueden ayudar a una real conciliación. Si empezamos a mirar el trabajo no como esa cultura del trabajo de largas horas en la oficina, claro, largas horas porque si te pasas una hora en el cafecito, dos horas en el almuerzo y una hora conversando, entonces, claro, las largas horas en la oficina realmente se traduce en un trabajo eficiente, ¿no? La cultura de esas largas horas tendría que ser medible en función a resultados, porque eso podría ayudar a muchos casos de conciliación, ¿no? Y ayudar, cuando hablo de conciliación, de la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, ¿sí? Pensando en un trabajo por resultados. La pandemia nos dejó muchas lecciones y, sin embargo, pues muchas empresas, muchas organizaciones se han rehusado a seguir manteniendo formas de trabajo, por ejemplo, de manera remota o teletrabajo, cuando en realidad la pandemia demostró que es posible en muchos casos, ¿no? Y que muchos trabajos se pueden realizar de esa manera. Finalmente entramos al último punto de agenda que les había prometido, es qué se está haciendo sobre este tema. Y para hablar de esto, como hemos tenido que abordar el tema de maternidad junto con la problemática y el panorama general de las mujeres en el mundo de trabajo, hay que también tomar en cuenta los temas que las mujeres en particular necesitan que se consideren al momento de hablar de soluciones. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Al tema de la lucha contra la violencia, ¿no? ¿Qué se está haciendo sobre esto? Hay algo, un avance, un hito muy importante. El Perú ratificó el año pasado el convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y este año en junio, ahorita, entra en vigor en el Perú. Eso significa que el Estado tiene que tomar medidas directas que vayan en consonancia con este convenio. ¿Por qué este tema afecta más a las mujeres? Porque está probado en todas las encuestas y estudios de que son las mujeres quienes predominantemente sufren violencia en los espacios de trabajo. No solo ellas, los hombres también, pero predominantemente ocurre en contra de las mujeres. Entonces, que se realicen todas estas medidas promueve que las mujeres puedan acceder a espacios de trabajo y se mantengan en ellos porque son espacios libres y seguros. Sobre eso, bueno, por ejemplo, hay un servicio que se llama el Servicio de Trabajo Sin Acoso, se ha implementado en todo el país, en todas las regiones. También tenemos las políticas Nacional de Empleo Decente, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, todos ellos vigentes en donde se establece y se habla, por ejemplo, de medidas que busquen la prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral. Cuando hablamos de los cuidados, ¿no? Y como se decía en la introducción a este seminario, pues hemos hablado mucho de ese trabajo de mamás, ¿no? De ese trabajo familiar no remunerado, finalmente, de los quehaceres del hogar y otros. Pero también hay ese trabajo doméstico remunerado, el trabajo de, valga la redundancia, de las trabajadoras del hogar. Justamente el valorar los cuidados hace que podamos darnos cuenta también que el trabajo del hogar, ese que es remunerado, tiene que ser también valorado. Y por eso es que al día de hoy cuentan las organizaciones de trabajadoras del hogar con una lucha incansable, lo han logrado y cuentan, luego de la ratificación del convenio de la OIT 189 sobre trabajadoras del hogar, lograron también la aprobación de su ley y del reglamento que les garantiza derechos fundamentales, laborales, indispensables. Y es que de eso se trata. Quizá ahora el siguiente paso es que todos podamos en la sociedad también reconocer que ellas merecen ser tratadas como trabajadoras y el acceso a esos beneficios laborales también.
Y entonces hay que revalorar este trabajo. También hay muchas medidas relacionadas al cierre de la brecha salarial. Porque ya lo venimos diciendo, ¿no? Esa brecha salarial entre hombres y mujeres existe, ¿no? Entre las mismas mujeres, decíamos, cuando se es madre y cuando no. Entonces, todas estas medidas sobre el cierre de la brecha salarial, como es la ley, la ley que prohíbe la discriminación remunerativa y su reglamento, hay guías para la igualdad salarial aprobadas y que están publicadas, que las pueden encontrar en internet, dos guías que ayudan a finalmente poner en práctica las obligaciones de cara a la igualdad salarial y que son muy importantes, porque ¿cuál es el tema con la igualdad salarial? Porque el tema de los sueldos para muchas organizaciones es como que no se quiere tocar, ¿no? No se quiere decir en voz alta cuánto gana una persona y cuánto gana otra. Lo que hacen estas obligaciones ya reguladas al día de hoy es poder transparentar esa información, es poder decir cuánto un puesto de trabajo, cuánto vale para la organización. En función a ese valor que realiza ese puesto, no importa qué género tenga la persona que le ocupa, ese puesto de trabajo, cuánto vale para tu organización, esa remuneración, esa banda salarial que estipules, sea quien sea que ocupe ese puesto, tiene que ganar ese sueldo en promedio, ¿no? Entonces, esto, que se basa en un principio de igual trabajo, igual remuneración por un trabajo de igual valor, es muy importante porque nos trata de ayudar a objetivizar las remuneraciones. Pero sin duda es un tema sensible, la fiscalización, la SUNAFIL en esto, pues tiene una tarea increíble para poder llegar a entender a las organizaciones y realmente hacer que poco a poco podamos cerrar esta brecha de ingresos. Y, por supuesto, también es necesario, dentro de las soluciones y respuestas a esta temática, el armonizar la vida laboral y familiar. Para ello, por ejemplo, hay vigente una guía de buenas prácticas en materia de conciliación del trabajo y la vida familiar y personal. Esta guía de buenas prácticas tiene allí un recopilado de distintas acciones que se pueden hacer en las organizaciones para, por ejemplo, fomentar la conciliación, la tan añorada conciliación entre esos dos espacios, ¿no? Del trabajo y de la vida familiar. ¿Qué pasa con la protección de la maternidad en específico? Y de esto van a tener también ponencias siguientes que quizás nos van a ayudar y dar luces más específicas, pero, por ejemplo, para que las tengan en cuenta y sepan esta información tan valiosa, es la licencia pre y postnatal, ¿no? En el 2015 hubo un cambio en nuestra normativa, que pasamos de 90 días de licencia al día de hoy que tenemos 98. ¿No? Este cambio se dio producto de la suscripción, la ratificación del convenio OIT 183 de sobre protección de la maternidad, porque el estándar internacional que pedía la OIT al Estado peruano es que tenían que ser 14 semanas de licencia y no se tenía eso. Entonces, al día de hoy, Perú cumple, digamos, que con el mínimo que establece el estándar internacional. Sin embargo, todas aquí, mamitas que pueden estar presentes, saben perfectamente si han sido mamás recientes o si han sido incluso antes y solo tuvieron 90 días y estuvieron en un trabajo formal y dependiente, por ejemplo, que en ese momento de dejar al bebé al un mes y medio de haber nacido, si es que se tomó la licencia prenatal o con suerte si se pudo postergar la licencia prenatal y continuar la licencia posterior al postnatal, ¿no? El acumulado del prenatal y de repente hasta tomar vacaciones. Así se sumen todos esos periodos. Las mamitas saben que dejar a un bebito tan chiquitito, en el mejor de los casos, seguramente 4 meses de edad, 5 meses de edad, quizá lo mucho, es realmente muy difícil. Porque en ese momento aún los bebitos están bastante pequeños y requieren de una gran atención. Entonces, sin perjuicio de ello, se tienen esas licencias y son exigibles y son necesarias que se cumplan para el respeto y la salvaguarda, por supuesto, de la mujer y del niño, niña recién nacido. También se tiene el subsidio por maternidad y lactancia, un pago único al que tienen derechos las madres una vez que han tenido a su bebé.
Luego, también hay un tema de seguridad y salud importante, y esto también viene desde el convenio 183, que es que las mujeres que son gestantes, las madres lactantes, tienen derecho a que puedan ser reubicadas en sus puestos de trabajo si es que hay condiciones riesgosas, sea para la salud de ellas o para sus bebés. Entonces, por supuesto, tiene que haber algún tipo de aval médico, pero tienen ese derecho, es exigible. No, el empleador no puede poner en riesgo la vida de un bebé, ni un bebé lactante tampoco. También hay una protección frente a la discriminación en el trabajo, ¿no? Expresamente, las mujeres gestantes tienen derecho a poder retornar luego del parto, luego de su licencia postnatal, a retornar a su mismo puesto de trabajo. Ese es un derecho reconocido y que se encuentra prohibida cualquier tipo de discriminación remunerativa entre varones y mujeres, que está reconocido también en nuestras normas. Ya para ir cerrando, las mujeres trabajadoras, madres, tienen también derecho a la estabilidad laboral. Es decir, que no pueden ser despedidas por ningún motivo asociado a su embarazo, a la lactancia o a sus consecuencias. Entonces, esto es bien importante, es una protección, es una suerte de fuero maternal, si se le quiere llamar, en donde tienen esta estabilidad reconocida, exigible también a los empleadores. Y también en los espacios de periodo de prueba y de contratación a tiempo parcial, ¿no? Entonces, se extiende no solamente a aquellos casos de vínculos indeterminados, sino también en estos. Por su parte, también está el derecho a la... Perdón, ahí creo que está, no se logra ver porque está en blanquito. Pero tienen derecho a los lactarios institucionales. Hay una ponencia específica sobre la implementación de lactarios en este seminario, entonces ahí no voy a entrar, pero es muy importante. La lactancia materna es fundamental para el desarrollo, no es el mejor alimento que se le puede dar a un bebé. Entonces, la implementación del uso de lactarios institucionales es parte de los derechos de las mujeres madres que trabajan y que se desempeñan en un trabajo subordinado. Y permítame, solo hago esta precisión, yo trato siempre de decir no solamente mujeres, madres que trabajan, sino que le trato de agregar esto de que realizan un trabajo subordinado, porque la mujer madre que trabaja, todas las madres trabajan, ¿no? Entonces, es incompleta esa frase. Muchas veces en nuestras ponencias solemos decir solo eso, pensando en que trabajo es solo el trabajo subordinado, y eso no es así. Trabajo es también ese trabajo de cuidados del que hemos hablado. Y finalmente, para cerrar los dos últimos derechos, tenemos el permiso de una hora de duración para la lactancia, que es un permiso, es una hora de la jornada de trabajo que es diferente, ¿no?, al permiso, al tiempo que se tiene para el uso del lactario. Entonces, esta hora de lactancia también está regulada y prevista en nuestro ordenamiento como un derecho. Y finalmente, ahora sí, el teletrabajo, ¿no? Les decía hace un momento también, hoy ya vigente, con un reglamento vigente, el teletrabajo establece expresamente en su artículo 16 que este se da preferentemente para el caso del personal gestante y en periodo de lactancia, además del personal responsable del cuidado de niños. Entonces, hay normativa que avala también para estos pedidos de teletrabajo con ocasión de, por ejemplo, la responsabilidad hacia niños y del estado de gestación y de lactancia. Esta es la última lámina y con esto yo cierro mi presentación. Porque hay un reto asumido, sin duda, por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales también, de la cual soy parte, en donde finalmente lo que buscamos es esto, los espacios que gracias a SUNAFIL en este caso hemos tenido para poder difundir y sensibilizar información sobre la protección a la maternidad. Pero quizá, además de esos supuestos específicos, de que conozcan pues cuáles son esos derechos, recordar también y reconocer de dónde es que vienen todas estas reflexiones y la importancia de empezar a ver la maternidad,
los cuidados que supone la maternidad con otros ojos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra primera ponente sobre un tema sin ninguna duda fundamental, central en el evento que hoy estamos presentando para todos ustedes. Vamos a venir con la segunda ponencia, el segundo tema a exponer hoy. Tiene que ver con permisos y licencias a favor de la madre trabajadora. Quien nos dictará esta ponencia es abogada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, conciliadora extrajudicial, acreditada ante el Ministerio de Justicia y Desarrollos Humanos, con estudios de formación en contratación equitativa por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para los Países Bajos y la Universidad ESAM, con curso de Derechos Fundamentales por el Instituto Ignacio de Loyola y procedimiento administrativo sancionador por la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir. Démosle la bienvenida a la doctora Fabiola del Pilar Rueda Injo. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente con todos y todas. Vamos a continuar con este seminario denominado Protección de la Maternidad en el Trabajo. Y el tema que me toca a mí abordar es muy puntual. Es acerca de los permisos y licencias que tiene la madre trabajadora, bien, en un trabajo subordinado, como bien lo decía Katherine, hay que hacer esa precisión, es muy exacta y me encantó, de hecho sea de paso. Si me apoyan, por favor, con la presentación. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de estos permisos y licencias. Y el primer permiso al que vamos a hacer referencia es uno al que ya han hecho alusión, que es el descanso pre y postnatal, ¿bien? Que tal vez es el descanso más conocido o más al que más difusión se le hace cuando conversamos acerca de las madres que trabajan de forma subordinada. Y este descanso pre y postnatal está contenido en una ley, que es la ley 26.644, que contiene precisamente las disposiciones relativas a este descanso. ¿Cuál es la duración del descanso pre y postnatal o el descanso por maternidad? Está condicionado, si queremos decirlo así, a la fecha de parto. Las que hemos sido madres, y las mujeres que nos acompañan que aún no lo son, tal vez también lo pueden saber, cuando una mujer está gestando, le dan siempre una fecha probable de parto. Porque, claro, está salvo que sea una cesárea en donde sí te programan un día exacto, si es parto natural, pues es un día cualquiera que nos toma, ¿no? Estamos, digamos, relativamente preparadas, pero igual es una fecha probable. De hecho, la madre, que es el de descanso, en este diagrama a mi descanso postnatal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo general la madre piensa en estar mucho más días al lado de su pequeño o pequeña luego de que nazca. Entonces, de repente muchas de ustedes que han gozado o han tenido este descanso por maternidad
me pueden dar la razón al decir, bueno, yo traté de esperar lo más que pude, ¿no? Fui a trabajar lo más que pude para poder acumular mi descanso prenatal al postnatal. ¿Se puede hacer? Sí. Se le comunica al empleador previamente, claro está, y siempre y cuando esa acumulación no vaya a generar algún tipo de perjuicio ni en la madre ni en el pequeño que se está aún gestando. ¿Bien? Quiere decir eso entonces que el médico que va a extenderme el descanso o ese periodo que va a autorizar mi descanso, es que estos 98 días en total se consideran como efectivamente laborados. Es decir, yo como madre tomo mi descanso postnatal, pre y postnatal, los 98 días, pero me van a considerar esos días como efectivamente laborados. ¿Bien? ¿Para qué? Para efectos del cómputo de determinadas, de determinados beneficios, como son las utilidades, las gratificaciones y las ETS. Si nosotros vamos o hacemos un análisis de cómo se realiza el cálculo de estos beneficios, nos vamos a dar cuenta que en estos tres hay una característica que es que te pagan o se calculan en base al tiempo laborado. Quiere decir que el tiempo que no he laborado no se considera dentro del cálculo de estos beneficios, salvo algunas excepciones legalmente establecidas, como es el caso del descanso por maternidad, mediante el cual se consideran efectivamente elaborados a efectos de este cálculo. Lo que quiere decir que en la madre no va a causar ningún perjuicio esos 98 días de la maternidad. ¿Bien? ¿Qué puede suceder respecto de este descanso? Hemos dicho que es por 98 días en total. ¿Creen ustedes que se puede extender en alguna circunstancia? ¿Sí? ¿En qué circunstancia? ¿Parto múltiple? ¿Qué más? Y cuando el niño nace con algún tipo de discapacidad. Correcto. Si bien es cierto, la regla general es que el descanso por maternidad tenga una duración de 98 días, eso no quiere decir que este no se puede extender. Hay circunstancias extraordinarias, particulares, que hacen que este tiempo se extienda o se puede extender por 30 días naturales más. ¿Cuáles son esas circunstancias? Las que ustedes han señalado. El nacimiento múltiple y cuando el niño nace con algún tipo de discapacidad que lógicamente tiene que estar acreditada médicamente. ¿Bien? Además de eso, la madre puede pedirle a su empleador, comunicarle, que va a hacer uso de su récord vacacional ya cumplido y pendiente de goce. ¿Qué quiere decir? La madre inicia su descanso por maternidad de 98 días y puede comunicarle a su empleador que al término de estos 98 días, de forma inmediata, va a gozar sus 30 días de vacaciones que ya ha ganado, pero que están pendientes de goce. ¿Para qué? Nuevamente, para buscar estar mucho más tiempo con su hijo o hija. Bien, entonces pueden solicitar esto al empleador y el empleador, con la mera solicitud de la trabajadora, debe aceptar este pedido. Es decir, no está sujeto a evaluación, ¿no? Si bien es cierto, la trabajadora comunica que va a hacer uso de este derecho, ¿bien? Porque podría ser que la trabajadora decida no hacer uso, ¿no? Pero si ella comunica que va a hacer uso de este derecho de gozar de sus vacaciones de forma inmediata al término de su descanso postnatal, el empleador tiene que aceptarlo, no está sujeto a evaluación. ¿Bien? Eso es en cuanto al descanso por maternidad. ¿Bien? El descanso pre y postnatal. Y de repente algunos dirán, pero Fabiola, no has dicho sobre el pago, ¿no? Hay que tener en cuenta que el pago o lo que recibe la trabajadora durante el tiempo del periodo postnatal en realidad se encuentra subsidiado, ¿no? Si bien en la práctica el empleador paga a la trabajadora y luego pide su reembolso a la salud, de igual forma es un subsidio. Y las reglas del subsidio están establecidas en una disposición legal distinta a la que nos da las reglas para el descanso pre y postnatal.
Tan es así, no vamos a adentrar en ello, pero para una referencia, tan es así que para gozar del subsidio existen algún tipo de requisitos, ¿no? No todas las madres que gestan y tienen el descanso logran el subsidio, porque la norma para subsidio exige algunos requisitos. ¿Bien? Ahora vamos a hablar del segundo permiso, que es el permiso de lactancia, contenido en la ley 27.240. ¿Qué es el permiso de lactancia? Hemos venido de una etapa en donde la madre gesta, nace el niño, ¿no? Tiene su descanso por maternidad, pre y postnatal. Luego de ello, pensemos en la figura todos de la madre que regresa, termina su descanso pre y postnatal, de repente acumuló vacaciones, ya terminaron esos 30 días, llega el día en que tiene que reincorporarse a su trabajo. Dicho sea de paso, ¿no? La madre trabajadora tiene derecho a reincorporarse en las mismas condiciones en las que dejó su puesto al momento de irse de licencia o de permiso por maternidad. ¿Bien? Situaciones en donde se le rebaje la categoría, ¿no? El puesto, incluso pretendan la reducción de la remuneración cuando la madre retorna de su descanso por maternidad, son situaciones que perfectamente pueden ser denunciadas porque podrían equipararse a determinados actos hostiles. La madre tiene el derecho a reincorporarse en las mismas condiciones que dejó cuando se fue de descanso. ¿Bien? Entonces, retomando el punto, la madre regresa, luego de su descanso por maternidad, a su centro de labores. ¿Qué derecho le corresponde ahora? Le corresponde el permiso por lactancia. ¿Qué es el permiso por lactancia? Es el derecho que tiene la madre trabajadora al término del periodo postnatal para ausentarse una hora diaria, precisamente para la lactancia materna, hasta que su hijo tenga un año de edad. ¿Bien? No hay que confundir, y me voy a adelantar de repente al otro punto, pero es conveniente decirlo aquí, no hay que confundir ese permiso de hora de lactancia materna con el tiempo, que también es una hora, que la madre tiene derecho para acudir al lactario. Son dos derechos totalmente distintos. El permiso de lactancia está pensado en que la madre esté en su hogar dándole de lactar a su niño. Por eso, por ejemplo, si el ingreso al centro de trabajo es 9 de la mañana y la salida es 5 de la tarde, como ejemplo, la madre podría decidir y comunicarle a su empleador que va a hacer uso de su hora de lactancia al ingreso. Entonces, si el ingreso es a las 8, esa madre ya no ingresa a las 8. Ingresa a las 9, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está haciendo uso de su permiso de lactancia al inicio de su jornada de trabajo. O al final, la salida es a las 4, pero la madre ha comunicado que va a hacer uso de su permiso por lactancia en la hora final de su jornada. Entonces ella no se retira a las 4, ella se retira a las 3. ¿Esa ausencia de una hora le va a afectar en alguna manera su remuneración? No. Porque la hora de lactancia se considera como efectivamente elaborada también. No le va a afectar de ningún modo. ¿Bien? Eso es importante. Al igual que en el caso del descanso por maternidad, en donde decíamos que puede extenderse, en el caso de del permiso por lactancia también, la regla general es que sea una hora. Pero en el caso de parto múltiple, el permiso por lactancia se incrementa a 2 horas, una hora más. Ojo, por parto múltiple, independientemente de cuántos hijos tenga, no vaya alguien por ahí a pensar, si tengo cuatrillizos, me van a dar 4 horas de permiso por lactancia. No, ¿ya? Es una hora adicional en general por parto múltiple. ¿Bien? ¿Qué hay que tener en cuenta respecto del permiso por lactancia? El permiso puede ser fraccionado en 2 tiempos iguales dentro de la jornada. Lo que les decía, esa madre que decide tomarlo al inicio de la jornada o al final de la jornada. ¿Bien? La hora diaria de permiso se considera efectivamente elaborada y bajo ninguna circunstancia puede ser materia de descuento. Eso tiene que quedarnos claro. ¿Bien?
La madre y su empleador podrán convenir el horario en que se ejercerá el permiso de lactancia. Quiere decir que bien podría ser, ¿no?, que no sea al inicio o al final como ejemplificado, sino de repente intermedio, ¿no?, siempre que esté dentro de la jornada. Situación un poco difícil, porque teniendo en cuenta la naturaleza del permiso, que es que la madre esté en su casa, difícilmente se le va a ir el tiempo entre ir a su casa y regresar al trabajo, ¿cierto? Pues por eso, lo usual es que la madre fraccione o al inicio o al final. Puede ser que fraccione media hora, ¿no? Si la entrada es a las 8, entra 8:30. Y al final, si la entrada es a la salida a las 4, sale 3:30. Quiere decir que esa hora la fraccionó en dos tiempos, de media hora cada uno. ¿Bien? Este derecho no puede ser compensado ni sustituido por ningún otro beneficio. Ejemplo, la madre se reincorpora y el empleador le dice: mira, yo te necesito aquí, ya que regresaste, no puedo perderte ni un minuto. Entonces yo te voy a otorgar una bonificación mensual a cambio de esas horas que no vas a salir por permiso de lactancia. ¿Lo puede hacer? No. ¿Por qué? Porque este permiso no puede ser compensado ni sustituido bajo ninguna circunstancia. La otra cara de la moneda, imaginemos, la misma madre le dice a su empleador: ¿sabe qué? Yo no necesito esa hora de lactancia. Mejor deme a cambio un bono o algo y no me des ahora, yo trabajo. Tampoco. Así sea la misma madre que solicite, eso no procede. ¿Bien? Por ahí los empleadores no podrían decir: no, es que yo lo hice porque la madre me lo pidió. No. ¿Bien? Es un derecho irrenunciable. No puede ser compensado ni sustituido. ¿Ok? Y ahora, eso es en cuanto al permiso de lactancia. Y uno que es también, o que puede ser confundido con el permiso de lactancia, es el tiempo de uso del lactario, que tal vez en la norma no está definido ni con la denominación de licencia ni con la denominación de permiso, pero finalmente tiene esa naturaleza. Es el tiempo que la madre le dedica a ir al lactario para extraerse la leche materna. En lactario no voy a profundizar mucho porque la siguiente ponencia es precisamente sobre lactarios. Solo para que no se quede en la nebulosa, hay que tener claro que los centros de trabajo que están obligados a tener lactarios son aquellos en donde trabajen 20 a más mujeres en edad fértil. Edad fértil entre 15 y 49 años. Es de una hora también, no puede ser menor a una hora. ¿Podría ser más? Sí. Podría decir: yo en mi centro de trabajo les voy a dar 3 horas de tiempo a las madres para que acudan al lactario. Sí, lo puede hacer. Lo que no puede hacer es otorgar menos de una hora. ¿Bien? Al igual que en el caso del permiso por lactancia, esta hora se puede fraccionar. Y para ello, he elaborado este cuadrito para que lo puedan entender mejor. Lo pueden fraccionar de dos maneras: en dos tiempos de 30 minutos cada uno, o en tres tiempos de 20 minutos cada uno. De igual forma hacen una hora, ¿verdad? Esto, claro, en función de la necesidad de la madre de extraerse la leche. ¿Por qué? Porque el tiempo de uso del lactario tiene mucho que ver con el propio organismo, ¿no?, o el cuerpo de la madre. No todas las madres somos iguales. Y el tiempo de acumulación de la leche materna ese pedido que nos hace el cuerpo de extraernos la leche materna no es el mismo en todas, ¿no? Habrá algunas a que se les adecue tomar los dos periodos de 30 minutos, pero tal vez otras, bendecidas, ¿no?, tienen mayor producción de leche y para ellas, de repente, es mucho más adecuado tomar 3 tiempos de 20 minutos, ¿ya? Entonces, ahora, si se requiere mayor tiempo, ¿se podría? Sí, sí se podría. Empleador, como ya lo dije, y trabajadora podrían acordar tomar un periodo mayor respecto del lactario. Insisto, este tiempo, esta hora de uso del lactario,
es totalmente distinta al permiso de lactancia que ya hablamos en el punto anterior. ¿Bien? Esa es otra cosa. Ninguno puede sustituir al otro. Son dos cosas totalmente diferentes. Licencia por adopción. Hemos señalado al principio, como primer punto, el permiso por descanso, ¿no? El descanso por maternidad. El descanso por maternidad, por su propia naturaleza, está destinado a aquellas madres que biológicamente gestan a sus hijos, ¿cierto? Pero existen otro tipo de procedimientos, como la adopción, por ejemplo, por el cual también personas se hacen padres y se hacen madres, ¿no? Este permiso por adopción en realidad es transversal. Y este asterisco transversal lo van a encontrar de aquí hacia adelante en los permisos que vamos a ver por qué. Los hemos colocado aquí porque ciertamente tienen relación cercana con el tema que estamos tratando de abordar, que es referente a la protección a la maternidad o a la madre trabajadora. Pero en realidad son derechos transversales, ¿por qué? Porque la licencia por adopción puede ser tan solicitada como por la madre adoptante o como por el padre adoptante. No es un derecho exclusivo de la mujer. ¿Bien? Sin embargo, miren, una particularidad de esta licencia es que si los dos adoptantes, padre y madre, trabajan en la misma empresa, en el mismo centro de trabajo, se va a dar preferencia a darle la licencia por adopción a la mujer. ¿Bien? Entonces, miren, el trabajador peticionario de la adopción, es decir, quien ha iniciado su proceso de adopción, tiene derecho a una licencia con goce de haber por 30 días naturales. ¿Bien? Puedes caer en debate de repente de alguno de nosotros por qué el tiempo de adopción o por licencia por adopción es menor al de maternidad. De repente porque hay un proceso biológico, ¿no?, en el permiso por maternidad. Pero ciertamente nuestra norma señala que el plazo o el periodo, perdón, el periodo de esta licencia es de 30 días naturales. ¿Bien? ¿A partir de cuándo? A partir de si en el permiso de o en el descanso por maternidad nos guiábamos por la fecha de parto, en la adopción, donde lógicamente no hay parto, hablamos de un punto que nos marca el inicio o el posible inicio de esta licencia, la resolución administrativa de colocación familiar y suscrita la respectiva acta de entrega al niño, ¿no? Ese es el acto que permite o a partir del cual se puede dar inicio a la licencia por adopción, ¿bien? Porque se entiende que a partir de aquí, legalmente, ese niño ya es hijo de esos padres, ¿ok? Se debe comunicar expresamente al empleador en un plazo no menor de 15 días naturales a la entrega física del niño, y un punto importante es que en la licencia de adopción, miren, la falta de comunicación dentro de este plazo impide el goce de la licencia. ¿Qué quiere decir? Que si un trabajador, en este caso estamos centrándonos en la mujer, una trabajadora, ha iniciado su proceso de adopción, le entregan al niño, pero no comunicó con esta fecha de anticipación a su empleador que quería hacer uso de la licencia, va a estar impedida de utilizar la licencia. Cuestión que no sucede con el descanso por maternidad. El descanso por maternidad, las disposiciones legales te dicen que la madre debe comunicar un tiempo, ¿no?, con anterioridad. Pero eso no la hace perder su descanso por maternidad, ¿eh? Ojo, podría ser que la madre no comunicó que su fecha probable de parto era tal y que se iba a ir de licencia tal día. Pero en el momento que llegue el parto y comunique el parto, va a tomar uso de todos sus 98 días. El empleador no puede decir, ah, no te voy a dar los 98 días porque no me avisaste. No, ahí no aplica eso. ¿Bien? Particularidades de cada derecho. La negativa injustificada del empleador de otorgar la licencia será considerada como un acto hostil equiparable al despido. Quiere decir que si el empleador no justifica la negativa del por qué, pese a que yo ya demostré este requisito que me exigen para hacer uso de mi licencia, no me la da, esto se equipara en un acto hostil. ¿Qué quiere decir? El trabajador puede pedir judicialmente el cese de ese acto hostil, que devendría en que le den la licencia, o la terminación del contrato de trabajo. ¿Bien? Licencia para asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad.
contenida. Ustedes tienen esta presentación en su carpeta, ahí pueden ver la base legal que está aquí, en esta parte, ¿bien? Para quien luego desee revisar. Este también es un derecho transversal. ¿Por qué? Porque es un derecho que le correspondería tanto a padres como a madres, en realidad para cualquier trabajador que se encuentre en estas circunstancias. Sin embargo, si nosotros de repente hacemos una encuesta, si decimos de repente, ¿no? Si yo tengo un hijo con discapacidad, ¿quién es con quien mayor seguridad va a acompañar a ese niño a sus terapias? ¿Qué creen ustedes? La madre, ¿cierto? A pesar de que estamos hablando de que existen muchos retos a lograr en cuanto a la igualdad, ¿no? Podría ser que ambos se turnen también, y la ley contempla esto. Pero en cierta medida, como les decía, este es un derecho transversal. Y es derecho de los trabajadores gozar de esta licencia precisamente para la asistencia médica, es decir, para acompañar a sus hijos o hijas menores de edad con discapacidad o sujetos a tutela, ¿no? Que estén bajo su protección. ¿Cuánto dura esta licencia? Esta licencia es por 56 horas al año, pueden ser alternativas o alternas o consecutivas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, la terapia es 2 horas al mes, entonces vas acumulando hasta llegar a las 56 horas. Ojo que estas 56 horas son a cuenta de vacaciones o compensables. Es decir, el derecho es a que el empleador no te niegue salir durante esas horas si tú le acreditas que vas a acompañar a tu hijo o a tu hija con discapacidad a la terapia de rehabilitación. Pero en buena cuenta, estas horas van a ir siendo descontadas o van a ir siendo a cuenta de vacaciones o compensables. Cuando se firme el acuerdo, allí se colocará si es que estas horas van a ir descontándose a cuenta de mis vacaciones o es acaso que van a ser compensables. Es decir, yo salí 2 horas hoy y mañana me quedo 2 horas más para compensar esas 2 horas de ayer que salí. ¿Bien? El derecho aquí es a que el empleador no puede negarme esa salida. La sola acreditación que yo le dé a mi empleador me da el derecho de usar esta licencia. ¿Bien? La licencia obtenida por los trabajadores sobre esta materia también es de carácter irrenunciable. ¿Bien? Claro está, como ya lo había dicho, se debe acreditar, ¿no? Se presente una solicitud acreditando la situación de discapacidad del hijo o hija para poder utilizar la licencia. Otra licencia que también existe es la licencia para asistir a hijo o hija en enfermedad, en estado grave o terminal, o que haya sufrido un accidente grave, contenida en la ley 30.012. Este también es un derecho transversal, como se los dije, desde la licencia de adopción hasta el final, hablamos de derechos de estas licencias que son transversales. Este es un derecho que tiene todo trabajador para poder asistir no solamente a su hijo, ¿no? Hemos dado énfasis en la carátula al hijo porque aquí estamos hablando precisamente de esa relación materna, ¿no? Entre madre e hijo, pero en realidad esta licencia contempla la asistencia no solamente para hijos, sino también para padres, cónyuges o convivientes. ¿Bien? ¿Cuál es la duración de esta licencia? 7 días calendario. ¿Ok? ¿Puede extenderse? Sí, hasta 30 días calendario, pero esos días de exceso, es decir, esos 23 días de más, ya serían a cuenta de vacaciones. Estos primeros 7 días son con goce de haber, ojo, ¿ya? Estos siete primeros días, yo no los voy a compensar ni me los van a descontar de mis vacaciones. Solo el exceso. ¿Puedo pedir más de esos 7 días? Sí, hasta 30. Pero esos días de exceso, eso sí ya van a ir a empezar a cuenta de mis vacaciones. ¿Y puedo pedir más días? Sí, podría ser que pidas más días, siempre y cuando existe un acuerdo con el empleador. Y en ese caso, esos días de exceso, luego de los 30, sí van a empezar a ser compensables, ¿no? Entonces, yo me ausento un día, lo compenso con un día de trabajo. Pero recién, miren, cuando lleguemos a este tercer punto, ¿bien? Primero es con goce de haber, luego a cuenta de vacaciones y luego compensables, ¿bien? Existe también una licencia que no tiene mucho de antigüedad en realidad,
que es la licencia para asistir a hijo o hija diagnosticado con cáncer. Y esta licencia, ¿no?, también puede ser solicitada por la madre o por el padre del menor, y es por el periodo no mayor a un año, es decir, hasta un año de licencia, bien, con goce de haber, cuando se diagnostica al hijo o hija adolescente menor de 18 años con cáncer, no diagnosticado lógicamente por un médico especialista. Miren, si bien es cierto, esta licencia es con goce de haber, tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que los primeros 21 días de esa licencia es como un subsidio. ¿Ya? Los primeros 21 días el empleador los paga de su bolsillo, nadie le devuelve. Del día 22 en adelante, hasta que se cumple el año, lo cubre eSalud. Es casi casi, no sé si ustedes alguna vez en su centro de trabajo han sufrido una incapacidad y les han dado su certificado médico, ¿no? Y nos dicen, los primeros 20 días los paga el empleador y los demás eSalud, ¿cierto? Aquí es esa similitud, con la diferencia que aquí son 21 días que cubre el empleador, no 20. Bien, esto hay que tener en cuenta porque generalmente se hace eco, ¿no?, a que hay una licencia de un año, ¿no?, pero se olvidan de esta parte. Para que el trabajador que está en esta situación sepa que va a llegar un momento en que él ya no es el empleador el que le va a pagar, sino el eSalud. ¿Bien? Y esta licencia, teníamos presente que íbamos a tener mucho público femenino y masculino también, porque es importante concientizarnos en este tema y que ustedes hagan eco en sus familias, en sus amigos, en su centro de trabajo, que existe una licencia para realizarse exámenes de detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino, que es una enfermedad que va en crecimiento y que lógicamente afecta a las mujeres. ¿Bien? Por eso, a pesar de que no tiene de repente exclusividad hacia la madre, nos pareció importante hacer eco en esta licencia. Y esta licencia es a favor de toda madre trabajadora, ojo, sea de la actividad pública o sea de la actividad privada, incluyendo a las mujeres que trabajan para la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Y he querido también hacer énfasis en esto y en no regirnos por el régimen, porque quienes de repente conocen y quienes no lo digo, la SUNAFIL tiene competencias sobre el régimen privado 728 y aquellos regímenes especiales del sector privado, no sobre regímenes del sector público, ¿bien? Pero me pareció importante que sobre esta licencia en específico, porque hay que hacer eco a que sepamos y conozcamos mucho más sobre esta enfermedad, hacernos la detección temprana, y precisamente para eso existe esta licencia, para que hacernos ese examen temprano de diagnóstico no sea un impedimento o no digamos, bueno, es que si yo para hacerme ese examen yo tengo que faltar, ¿no? Y también para los empleadores, para que sepan que es su obligación otorgar esta licencia. ¿Bien? Y les decía que hacía eco aquí no en el régimen, porque nos están también viendo a través de la transmisión en redes sociales, y es importante que conozcan que esta es una licencia pues para todas las mujeres trabajadoras en general. ¿Bien? Tienen derecho a un día al año de licencia con goce de haber cuando concurran a realizarse exámenes de detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino. Si bien es cierto, aún no existe o aún no hay el reglamento que es el que va a desarrollar el procedimiento, el modo, los plazos y la forma de acreditar, esta ley ya se encuentra vigente. Bien, no está sujeta a que se dé el reglamento para que entre en vigencia. Ya está vigente. ¿La podemos solicitar a nuestro empleador ese día para realizarnos ese chequeo? Sí. Lo único que tendremos, lógicamente, que acreditar que en efecto, ¿no? ¿Qué puedo mostrar? Mi cita, ¿no? Aquí está, ya eSalud me dio mi cita, o el médico que sea, aquí está, y luego lo acredito con la atención que me han brindado. ¿Bien? Tampoco es que me va a pedir el empleador, ojo, el reporte, el informe médico, porque esa es una información confidencial. Mi empleador no me puede exigir, a ver, quiero ver qué te dijo el médico para ver si en realidad entraste o no entraste al chequeo. No, le bastaría con que yo muestre que tengo la cita médica ese día y luego una simple tique de atención de que, pues sí, ¿no? Estuve en, porque lógicamente tengo que hacer un buen uso de esa licencia que me otorgan, ¿no? Pero lo que voy es a que no nos dejemos de repente engañar y nos quieran exigir determinada documentación que es estrictamente confidencial. ¿Bien?
Y un poco, para ir cerrando, acerca del procedimiento inspectivo, porque ya que yo soy parte de la familia SUNAFIL, tengo que hacer eco de nuestras funciones. Entonces, la SUNAFIL es el ente encargado de exigir y vigilar el cumplimiento de las normas sociolaborales en el sector privado, en el régimen de la actividad privada 728 y de aquellos regímenes especiales del sector privado, microempresa, pequeña empresa, trabajadoras del hogar, agrario, minero, pesquero, portuario, todos los regímenes especiales en el sector privado. Bien. El procedimiento inspectivo, no voy a ahondar mucho en esto, ustedes lo tienen en su PPT, en sus láminas que están impresas en su carpeta, pero el procedimiento inspectivo busca, precisamente, a través en específico de estas actuaciones inspectivas, poder corroborar o no si hay alguna infracción, ¿no?, alguna conducta en contra de las obligaciones sociolaborales. Pero no voy a hacer mucho eco en la fiscalización, porque lo que buscamos desde SUNAFIL es un cumplimiento voluntario de las obligaciones laborales y difundir todos estos derechos como lo estamos haciendo el día de hoy y como lo vamos a continuar haciendo, y los invito a seguir participando de este tipo de eventos para que puedan conocer sus derechos y sus obligaciones también como empleador. ¿Bien? Voy a centrarme aquí para que ustedes conozcan cuáles son las conductas infractoras respecto a los temas que he abordado yo y también los que abordó la ponente anterior y el ponente que me sigue. Y es que se considera una infracción grave el incumplimiento de las obligaciones relativas a la implementación de lactarios. Van a hablar de lactarios en la siguiente ponencia, pero es importante que sepan que la labor de fiscalización en la implementación de los lactarios a nivel del sector privado la tiene SUNAFIL. Y como SUNAFIL estamos en la búsqueda de que los centros de trabajo cumplan con tener estos espacios de uso exclusivo para la extracción de la leche materna. ¿Bien? Como infracciones muy graves, tenemos el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a las licencias. Todas estas que hemos conocido en esta parte de la exposición. Si mi empleador me niega cualquiera de esas licencias, puedo presentar mi denuncia, porque está cometiendo una infracción muy grave al negármelas. ¿Bien? También es una infracción muy grave el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la protección de las mujeres trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia. Todos esos derechos que hemos hablado y que vamos a seguir conversando se consideran una infracción muy grave si se incumplen esas obligaciones. Y finalmente, es importante hacer referencia a que es una conducta infractora muy grave también la discriminación. Y dentro de las bases prohibidas de la discriminación tenemos al sexo. Se encuentra prohibido discriminar en base al sexo, porque eres mujer en este caso. O de cualquier otra índole, porque dirán, Fabiola, pero yo leo todo esto y en ninguno de los puntos veo que digan discriminación por ser madre. ¿No? Es que esta no es una infracción que solamente y exclusivamente se refiera a estos puntos. Por eso es que acá vemos que al final dice, o de cualquier otra índole. Es decir, cualquier otra situación que menoscabe, distinga, me excluya por el hecho de ser mamá. Por el hecho de ser madre o pretender serlo, tal vez, también. ¿Bien? Bueno, esta es nuestra tabla de infracciones. Y con eso estoy terminando. Les agradezco por su tiempo. Pueden verificar con sus celulares ese código QR y grabar el enlace, porque a través de allí pueden hacer sus consultas laborales en nuestro aplicativo SUNAFIL Responde. Muchísimas gracias. Muy bien, el agradecimiento para la abogada Fabiola del Pilar Rueda por esta exposición realizada. Tenemos un tercer tema, una tercera ponencia como cierre de este importante seminario. Quien nos va a dictar esta ponencia, que tiene por título Aspectos técnicos en la implementación de lactarios, es profesional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde dicta cátedra, con estudios en políticas públicas, con enfoque de género, promoción y protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes y derecho familiar, especialista legal de la Dirección de Fortalecimiento de la Familia, de la Dirección General de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer, y anteriormente en la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Un amplio
Currículum para nuestro siguiente invitado y ponente, el señor Jorge López Gabó. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Sobre todo quiero canalizar el saludo de la directora de la Dirección de Fortalecimiento de las Familias, la doctora Sara Mejía González, y también el agradecimiento a SUNAFIL, ¿no?, y al Ministerio de Trabajo, en virtud a felicitarlos por esta actividad preventiva de mucha importancia y sobre todo con la profundidad que amerita, ¿no?, la defensa de los derechos laborales de las mujeres que trabajan, que obviamente es un componente muy importante, ¿no?, para la promoción y protección de las mujeres en todo el territorio nacional y de todas las generaciones durante el ciclo de vida. Quiero también felicitar la manera como se ha estructurado el seminario, porque como ustedes han podido ver en la primera ponencia, hemos tenido una visión, si me permiten, o sea, sistémica, en donde tenemos un marco general que justamente la primera ponencia nos ha brindado, ¿no? Y por otro lado, estamos aterrizando, ¿no?, en el campo laboral, en todo lo concerniente a los permisos y licencias enmarcados dentro de los varones y mujeres, no solamente como trabajadores, sino como padres, madres, hijos, hijas, y en ese sentido se enmarcan dentro de lo que es el convenio 156 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, los cuales no solamente son aquellos que son padres o madres, sino también a todos aquellos detrás de cada uno de ustedes, varones y mujeres, solteros, casados, con hijos o sin hijos, hay una familia. Y esto es lo que el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL acaban de proyectar hacia ustedes y hacia la comunidad. Pues bien, sin mayores preámbulos, y justamente para aprovechar todo el contenido, ¿no?, que hemos compartido en la primera ponencia y justamente también en la ponencia de la doctora Ruedas, empezaremos primeramente a hacer un resumen del contexto de un servicio concreto. ¿Cuál es? Lactarios. Sinceramente se los digo que cuando allá por el año 2005 nos hablaban de Lactarios 2006, se lo digo a nivel personal, yo decía a mis compañeras y compañeros, ¿y este servicio qué es? No lo entendía. Y justamente por todo lo que se ha compartido en las dos ponencias anteriores. Porque generalmente los varones, sobre todo los de mi generación, desde la etapa de educación básica regular, la secundaria, por ejemplo, allá por los años 72 a 76, el sistema educativo, por darles un solo ejemplo, y eso lo dice todo, en mi generación, solamente las mujeres llevaban un curso que se llamaba de educación familiar. Los varones no. Y en el transcurso de la vida, lamentablemente, no solamente en nuestro país, sino en América Latina, nosotros los varones, cuando afrontamos la pérdida de nuestra esposa, o bien una separación o un divorcio y tenemos a los niños ahí sin ningún apoyo, digamos, porque no conocemos a nadie en un lugar extraño, entonces nos quedan dos cosas. O quitamos el cuerpo o asumimos nuestra responsabilidad de los dos roles. A pesar de las burlas y las críticas a colargo, en fin, etcétera, que hay en la idiosincrasia nuestra. Pues bien, esto nos sirve para la primera lámina. Vamos a ver, yo manejo muy poco, digamos. En cuanto a la contextualización del servicio de lactarios, quisiera muy brevemente, o sea, rescatar el resumen de lo que se nos ha compartido. El derecho a la igualdad entre mujeres y varones depende mucho que varones y mujeres, sobre todo empezando por nosotros los varones, reconozcamos que solamente va a ser posible en la medida que respetemos y conozcamos la diferencia. ¿Cómo? ¿Llegar a la igualdad a través de la diferencia? Sí, señor.
Sí, señora. Es decir, en nuestra sociedad, los varones tenemos que tener más información de que, más allá de los derechos en el campo laboral que corresponda como trabajador o trabajadora, hay que respetar en el mercado laboral aquellos derechos que tienen las mujeres como sujeto de derecho y que solamente ellas lo tienen por su propia naturaleza, ¿no? Y entre estos temas, la elección de la maternidad o la no elección de la maternidad es un derecho que únicamente les corresponde a ellas. Y el Estado, la sociedad, la propia familia, los varones y las propias mujeres, lo tenemos que respetar. En cualquier espacio social y económico, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo primero ya está, digamos, al lado derecho, no necesita mayor explicación. Vamos a centrarnos simplemente a cuando la trabajadora como mujer elige la maternidad, entonces tiene el derecho a que se respete su elección. Tiene derecho a ser informada y ser capacitada en temas relacionados con su maternidad. Tiene derecho a ser protegida y tiene derecho a ser, digamos, o sea, articulada con los diferentes servicios que se le brinda para poder facilitar el desarrollo y el ejercicio responsable de su maternidad. Y dentro de este grupo, digamos, de derechos que corresponde en la medida de todas aquellas mujeres que eligen libremente su maternidad, está el derecho a ejercer la lactancia materna. En la lactancia materna tenemos dos sujetos de derecho y nos aunamos al homenaje y también a los esfuerzos por parte del Estado en cualquiera de sus niveles y en todas sus rectorías a proteger y seguir impulsando los derechos de las mujeres. Pero en este tema concreto, en este servicio, hay dos sujetos de derecho. La madre, ¿no?, trabajadora, y el niño o niña. Y cuando hablamos de niño o niña, ¿no?, si bien no está en el centro de trabajo, está en casa, es un sujeto de derecho, es el ser humano en la etapa más vulnerable de la vida. Y por lo tanto, existen derechos por más que no estén en el contrato de trabajo. ¿Y cuáles son? La Convención sobre los Derechos del Niño, en las cuales se da el principio del interés superior, y en segundo lugar, en el artículo correspondiente, en donde los Estados parte que han suscrito el convenio sobre los derechos del niño, se han comprometido, ¿no?, a, en el tema concreto, a promover, capacitar e informar sobre los beneficios de la lactancia materna a los padres y a los mismos niños en todos los espacios sociales. Y un espacio económico también es un espacio social, porque no puede haber desarrollo económico sin desarrollo social, ni desarrollo social sin desarrollo económico, dentro de un mandato constitucional que es una economía social de mercado, en donde todos, de acuerdo a la definición en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se aleja la economía social de mercado de los extremos, porque no es intervencionismo ni es el otro extremo, sino más bien beneficia a los accionistas, al empleador, a los trabajadores, a los consumidores, a la sociedad en su conjunto. Entonces podemos decir, ¿no?, que en principio nosotros podemos resumir lo que estamos compartiendo y que se ha detallado muy bien en las primeras intervenciones, como la lactancia materna no es un asunto privado. Es un asunto privado, elección de mujeres que son madres, ¿no?, libremente, pero cuando deciden ejercer, digamos, no solamente su maternidad, sino también la lactancia materna, existe una obligación por parte del Estado, por parte de la comunidad, por parte de las familias. En ese sentido, tenemos que la lactancia materna beneficia a la niñez, por lo que ya se compartió, es el mejor alimento, a la madre, porque le previene del cáncer, porque retener la leche materna le produce problemas en su salud y además, justamente dar de lactar o utilizar el lactario le previene del cáncer de mama. Y también beneficia a las familias, porque cuando se promueve la lactancia materna, las familias en principio también pueden unirse y aprender a través
del apego madre-niño, también participar el padre, también participar los hermanos mayores, ¿no? De este apego para con el nuevo ser que ha llegado a ese seno familiar. Sea cualquiera la modalidad de organización de la familia, nuclear, con jefatura femenina o masculina, bueno, jefatura femenina en este caso, perdón, o familia ampliada, ¿no? Etcétera. Y por otro lado también, existe el beneficio a la misma comunidad. Es por eso que requiere por parte, digamos, del Estado, las políticas y servicios necesarios para poderlo promover. Porque es un asunto también de salud pública. En cuanto a la línea de tiempo, en cuanto al progreso de las normas que regulan este servicio, todo empezó en el año 2006, en donde esto era una obligación solamente de entidades públicas. Pero luego marcó un hito la aprobación de la ley 29.896, donde extendió esta obligación a las privadas. Y por lo tanto, actualmente, para resumir, tenemos el Decreto Supremo 023-2021 MIMP, que es el reglamento que amplía, ¿no?, lo dispuesto en la ley 29.896. Pero no nos hemos quedado ahí, hemos pasado ya a otro hito. Y justamente en la primera ponencia ya se anunció que el tema de lactarios ya no es solamente de la 29.896, ni solamente de su reglamento, sino que el tema de lactarios está transversalizado y con indicadores en las políticas que estamos viendo acá. La política de igualdad de género, la política multisectorial nacional, o sea, de salud, el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos y también el Plan Nacional de Trabajo Decente, cuyo ente rector es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, esto quiere decir un poco para aquellos que ya están más avanzados en el tema, que como Estado tenemos un reto. ¿Tengamos en esta materia comisión multisectorial o no la tengamos? Vamos a ver si de repente se puede restituir la comisión multisectorial y si no se puede, tenemos que cumplir metas a nivel de políticas nacionales. Fundamentalmente, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud e inclusive Servir. Con proyecciones que en otra oportunidad, o sea, podríamos compartir. Ahora sí, ¿no?, vamos a ver en cuanto a lo que es la implementación de lactarios institucionales, el tema concreto que nos reúne. Y los beneficios que trae al niño, a la madre, a la familia y al centro de trabajo este servicio concreto, es el mismo que produce la lactancia materna, ¿no?, a favor de estos mismos sujetos de derecho y estos mismos espacios. Oiga, pero ¿cómo va a beneficiar al centro de trabajo? Es que el clima laboral, la sensibilización, ¿no?, de un servicio que es propiamente de nuestras compañeras de trabajo, que son madres, nos transforma tanto a las mujeres y fundamentalmente también a los varones. Qué importante es en sociedades latinoamericanas como las nuestras, en donde nosotros los varones tengamos información sobre estos temas. Bien sea que estemos casados o estemos en convivencia, bien sea que seamos abuelos o bien sea que ustedes sean solteros. Y más aún si es que son solteros, porque estos temas los van a preparar ustedes para que al momento en que ustedes con su pareja decidan formar una familia, entonces usted va a estar informado, ¿no? Va a estar informado en cuanto a lo que es, digamos, la importancia de la lactancia materna y por lo tanto le va a decir al pediatra que si le receta algún sucedáneo de la leche materna, le dice, pero ¿por qué sucedáneo? Dígame, ¿cuál es la razón? Porque yo tengo entendido que la lactancia materna es el mejor alimento de mi bebé. Fundamentalmente la lactancia exclusiva que va de 0 a 6 meses para luego echar a la complementaria que va de los 6 meses hasta los 2 años. ¿Y quién lo dice eso? Pues lo dice el Reglamento de Alimentación Infantil, que es el Decreto Supremo 009-2006-Salud,
¿Y qué dice ese Decreto Supremo de Alimentación Infantil? Primeramente, o sea, que es importante que el niño, ¿no?, que está en proceso desde su nacimiento, ¿no?, proceso de desarrollo, tenga durante los primeros 6 meses alimentarse exclusivamente de leche materna, lo cual beneficia inclusive también a la mamá por las razones, o sea, preventivas en su salud. Y por otro lado, el poder también decir que es hasta los 2 años. Oiga usted, pero en el labor el permiso dice solamente 1 año. Ya llegaremos ahí. Y felizmente nos va a ser muy fácil porque ya adelantaron los criterios muy importantes, tanto en la primera como en la segunda intervención, ¿no? Entonces, vemos que hay beneficiarios detrás de ese servicio. Oiga, pero eso para vacío. Lo que pasa es que, para decirlo directamente, los productos sucedáneos han ganado durante mucho tiempo espacio. ¿Qué es lo que más falta? Tiempo. Entonces, para que usted ahorre más tiempo, sucedáneo. Pero ¿cuáles son? Preguntando a veces, formulando la pregunta, y quizás lo podemos ver en algunas publicaciones, ¿no? Últimamente ha salido de Lancet en el último número, que justamente ha sido en este año, cómo a nivel internacional esta publicación especializada en salud pública, de carácter internacional, ha expresado su preocupación del gran avance que tiene la industria de sucedáneos de leche materna, con prejuicios en la salud del niño. Muy brevemente lo que me llamó la atención. En mi época, cuando se hablaba de diabetes, era de personas mayores, 50 años para arriba. Pero sin embargo, actualmente, por lo que me acabo de enterar, hay adolescentes de 12 años o a veces niños de 10 que están con diabetes. Hay otro problema que generalmente se da en las ciudades y no tanto en el área rural. ¿Cuál es? La obesidad infantil. Y lo dejo ahí. Es materia de salud, pero para que vean de qué estamos hablando, porque detrás de este servicio hay un elemento fundamental. Primero, para dos sujetos de derecho, la madre y el niño. Tercero, para la familia y salud pública, beneficio de toda la sociedad. Pues bien, vamos acortando un poco en cuanto a lo que es el servicio propiamente dicho, para pasar en cuanto a su importancia también, ya de alguna manera lo he señalado rápidamente, porque quiero aprovechar el tiempo de repente en las preguntas que puedan haber referente al tema central que es la implementación. La obligatoriedad para cumplir con la obligación de implementar el servicio de lactario, como muy bien se ha señalado, ¿no?, es fundamentalmente para todos aquellos centros de trabajo públicos y privados que cuentan, digamos, dentro de su personal con 20 o más mujeres en edad fértil, entendiéndose aquellas que van de los 15 hasta los 49 años. Oiga usted, ¿y si es que tiene menos? Si es que tiene menos, entonces no está obligado, ¿no? Es facultativo. Entonces, ¿eso quiere decir que el empleador no lo puede hacer? No. Facultativo quiere decir de que no está obligado, pero si el empleador lo quiere hacer, porque una de las fuentes del derecho laboral también es su libre decisión de aplicar las normas, porque las normas laborales, o sea, son mínimas, no son máximas, lo hace, no está impedido. Y esto generalmente lo hacen aquellos centros de trabajo donde la política laboral ve con otros ojos, no de gasto, sino más bien de inversión en su personal, crear un clima favorable para que promueva una productividad mucho más fuerte, ¿no?, en cuanto a cantidad y calidad. Pues bien, vamos a continuar. Esta vez viene a ser en cuanto a lo que es la obligatoriedad, que ya lo hemos pasado. Y acá vemos en cuanto a lo que son las alternativas, ¿no? Cuando hablamos de lactarios, se encuentran algunas situaciones que son el preámbulo a la antesala para poder hablar de las condiciones de implementación. Y como ustedes recordarán,
Una de ellas es la ubicación, ¿no? ¿Dónde debe ser ubicado el servicio? Y ustedes recordarán que este servicio no puede ser ubicado en cualquier lugar. Debe tener mucho cuidado de ser absolutamente alejado de aquellas áreas que brindan contaminación o ponen en peligro o riesgo a las usuarias. Por ejemplo, quien habla visitando un hospital, no voy a decir el nombre, nos condujo a su lactario y su lactario estaba, ¿no?, en la, muy cerca del área de lavandería, donde, digamos, o sea, iban todas las sábanas, las vestimentas de los pacientes. Y eso es contaminación biológica. Motivo por el cual se le recomiendo que, por favor, reubique el servicio de lactario. No, por dar simplemente un ejemplo. Por otro lado, también el poder para operativamente cumplir con esta obligación, si bien la norma dice es la Oficina de Derechos Humanos, pues bien, no se trata que Derechos Humanos tenga que, como nos hemos enterado, que buscar el lugar donde se va a implementar el lactario, no. Lo que se sugiere es que las áreas de recursos humanos, si tienen 20 o más mujeres en edad fértil, inmediatamente poner en conocimiento, mandar un documento interno, tanto al gerente, ¿no?, o a la autoridad máxima de la institución pública o privada, como también a la Oficina de Administración, General de Administración. ¿Y por qué a la Oficina General de Administración? Además de poner en conocimiento también a la Comisión de Salud en el Trabajo, ¿no? Porque la Oficina General de Administración tiene el Departamento de Logística, y la logística debe proporcionar aquellos muebles o aquellos insumos que requiere, que se requieren para la implementación del lactario. Y por otro lado, también tiene el área correspondiente que está abocada dentro de sus funciones a ver la disponibilidad de espacio. Y sobre todo en las condiciones que señala el Decreto Supremo 023-2021 MIM. Entonces, es muy importante que se curse a la brevedad estos documentos con copia a las tres áreas que estamos señalando. Porque de esa manera demuestra ante cualquier visita, bien sea fundamentalmente del ente fiscalizador, que es una FIL, ¿no?, en materia de régimen laboral privado, como nosotros no somos fiscalizadores, pero sí tratamos de complementar como una antesala, ¿no?, para que las empresas o las entidades públicas fundamentalmente no tengan problemas. Uno, con Servir, y dos, con Sunafil. ¿A través de qué? De información, de orientación, de capacitación y asistencia técnica. Es por eso que nosotros estamos muy contentos de estar acá, porque no es a partir de este evento tan importante que el Ministerio de la Mujer con Sunafil y el Ministerio de Trabajo están recién articulándose, ¿no? Esta articulación deviene desde el año 2006, desde que se aprobó la primera norma, donde era, digamos, solamente una obligación en las características que hemos compartido, solamente de entidades públicas, ¿no? Entonces, continuamos rápidamente. Cuando no hay espacios, o sea, es importante resguardar lo que se conoce el aforo. El aforo, si bien hay una necesidad de un lactario, pero si el implementar un lactario implica reducir el aforo mínimo para la seguridad de todas las personas que laboran en un centro de trabajo público o privado, no es recomendable. Es por eso que la norma, el decreto supremo, que es el reglamento, justamente, ¿no?, tanto del Ministerio de Trabajo, Sunafil, pero también de las mismas empresas e instituciones, centros de trabajo, manifestaban sus alternativas y eso se volcó. Ese es el desarrollo que tiene el lactario en nuestro país, que es el Estado coordinando
por un lado, y también fiscalizando, en donde comparte información. Ese decreto supremo está evolucionando en la medida de que va incorporando las realidades manifestadas por los centros de trabajo, o sea, los empleadores, y también las necesidades de las propias trabajadoras como usuarias del lactario. Entonces, ahí es donde, digamos, un tema crece. Y este tema seguirá creciendo. Cuando no hay un espacio adecuado, ¿no?, entonces el propio decreto supremo ha abierto una serie de alternativas, ¿no?, para que se pueda recurrir a alguna otra empresa que sea colindante, ¿no? Me explico. Yo no tengo el espacio, ¿no?, porque de hacerlo pongo en riesgo la seguridad de las personas que están laborando acá. Entonces, pero sí he tomado conocimiento que de repente acá en este edificio, bien sea en el primer piso o bien sea en el último, donde hay un ascensor, la empresa X tiene un lactario. Entonces me acerco, ¿no?, me presento y solicito si es factible el poder, digamos, tener acceso para un uso compartido de su lactario, es decir, que las madres que trabajan en mi centro de labores puedan utilizar este lactario, bien sea ubicado en el décimo o en el segundo piso, ¿no? Entonces, para ello se celebra un convenio, ¿no?, de cesión de uso temporal en las cuales las partes libremente se ponen de acuerdo. Ahora, también existen criterios de colindancia. Es decir, no bastaba de que sea colindante propiamente dicho, tal como lo entendemos en el diccionario, o sea, un espacio que está al lado de otro. En un edificio, por ejemplo, al lado, se entiende el que está al costado derecho, el que está al costado izquierdo, el que está al frente, la oficina que está al frente, la oficina que está arriba o la oficina que está abajo. Ahora, cuando vamos a espacios mucho más urbanos, ¿no?, es decir, fuera de la edificación, edificios, o sea, de propiedad horizontal, y estamos, digamos, o sea, en inmuebles, entonces se ve la figura de la empresa que ocupa el inmueble del costado, el inmueble del frente, el inmueble que está en la esquina, en cualquiera de las esquinas o de los inmuebles que está a la espalda, ¿no?, de mi centro de trabajo, es decir, de toda la manzana. Hubo una consulta en las cuales ahí propongo, digamos, una reflexión, porque, digamos, motivaba. Oiga usted, ¿sabe qué? Nosotros somos una empresa que estamos en la Panamericana Norte. No, en la Panamericana Sur. Y resulta que hemos conseguido hacer, digamos, o sea, un convenio de una empresa que se encuentra al frente de la Panamericana Sur. Y ustedes conocen la Panamericana, ¿no? Entonces, la pregunta es, y bueno, ¿esta alternativa alienta el uso del lactario o lo desalienta? En segundo lugar, ¿pone en riesgo la vida de la trabajadora o no la pone? ¿No? Entonces ahí preguntamos, ¿no?, si bien está la norma, ¿es importante aplicar el principio de razonabilidad? Si el servicio está destinado para personas y en ello es la usuaria, ¿no?, ¿cumple su finalidad, o sea, al implementar el servicio lactario a través de un convenio de uso compartido con una empresa que implica el cruzar la Panamericana con el riesgo que implica ello? Lo dejo ahí. Continuamos. Hay algunos temas que ya se han tocado, ¿no? Y por favor, cualquier pregunta, un poco para aprovechar el tiempo, estoy abreviando. Vamos a entrar entonces, ya luego de la ubicación y lo que ello implica y las alternativas que el decreto supremo ofrece cuando no hay un espacio adecuado, vamos a entrar a
muy brevemente a las condiciones que son mínimas para la implementación de un lactario. Como ustedes recordarán, el área antes de este decreto supremo era de 10 metros cuadrados, pero ahora es de 7,5 metros cuadrados. ¿Y cómo han llegado a determinar 7,5 metros cuadrados? Primeramente, se pudo, digamos, en la legislación comparada sobre este tema, el Ecuador, por ejemplo, tiene 4 metros cuadrados, pero lo hace sobre, digamos, un lactario para una sola usuaria. ¿Okay? Ahora, si bien, digamos, el número de nacimientos o gestación, digamos, va acorde a las estadísticas, no es cada vez mayor, sino más bien es un ritmo que más bien es pausado, ¿no? Es importante considerar sobre la base de dos usuarias, en la medida que si una primera señora baja y lo está utilizando el servicio y resulta que viene otra que también lo requiere, entonces es una situación que mejor hay que contemplar el mínimo de dos. Porque más allá de dos, salvo excepciones de grandes empresas en donde tienen una población, digamos, mucho más considerable, ¿no? Y con las características, o sea, de el número de partos, el número de gestantes. En ese sentido es que se llegaron, digamos, con las medidas antropométricas, no con arquitectos e ingenieros, inclusive la asesoría del Colegio de Arquitectos del Perú, el poder ir avanzando, digamos, a un primer borrador que es 7,5 metros cuadrados, ¿no? Con proyección a que mientras este tema vaya avanzando, el poder ya con los colegios profesionales determinar en qué momento se pueden, digamos, incorporar un capítulo correspondiente en el reglamento de edificaciones. Miren cómo un derecho tan pequeñito, cuando tiene una visión sistémica en donde responde a una necesidad de dos sujetos de derecho, uno más visible que el otro, implica, digamos, o sea, un solo punto, y desde ese punto comenzar a identificar diferentes necesidades, ¿no? Que tienen que ir luego con la legislación avanzando. En cuanto al área, hay algunas consultas que nos han formulado y voy a emplear una sola, que es el área útil. Los que son arquitectos, ingenieros, ya han sintonizado a qué me refiero. ¿Por qué? Cuando atendíamos algunas consultas, concretamente en cuanto a este tema del área, profesionales de estas especialidades nos preguntaban, ¿es área útil o es el área que, se lo voy a decir en mi entender no especializado, o mido los 7,5 metros considerando el ancho de la pared, es decir, la medición de los 7,5 metros cuadrados. Motivo por el cual, digamos, en esto se aprovecha la oportunidad para poder despejar alguna duda, si lo hubiere, y en todo caso mencionarla para conocimiento de todas y todos ustedes. Por otro lado, el elemento privacidad. El elemento privacidad, disculpen un poco que... A ver... El elemento privacidad requiere, como lo dice el inciso correspondiente, ¿no?, el poder brindar un lugar que considere, en primer lugar, o sea, los elementos que permitan, por ejemplo, no solamente poner una persiana o una cortina, sino inclusive han habido casos en los cuales ha dicho, pero señor, acá ya hay una cortina, hay una persiana. De afuera hacia adentro no hay ningún problema, o sea, no hay ninguna filtración en cuanto a visión. Pero aquí hay un elemento que el Ministerio de Salud nos compartió. Cuando hablamos de lactancia materna,
el organismo de la madre nos refleja que es este proceso de generar lactancia materna en el organismo de una madre no es solamente un hecho fisiológico, sino fundamentalmente responde a su proceso, ¿no?, de unidad integral. Me explico. Facilita mucho, ¿no? Es decir, el elemento de salud emocional juega un elemento importantísimo en facilitar o retraer la leche materna. Y voy a poner un ejemplo. En aquellas trabajadoras, he visto en algunas visitas, por ejemplo, voy a decirlo a Sunat, personal que atiende público y fundamentalmente en el área de reclamos, cuando las madres se reincorporan y van, digamos, a atender, digamos, a ejercer sus funciones, no todas, pero sí hay madres en las cuales la producción de leche materna se retrae. ¿Por qué? Por el estrés. Y en ese sentido, entonces, imagínese tanto en la labor, pero aún así no laboren, digamos, en atención al público, toda madre requiere de privacidad porque da, facilita el elemento emocional de que cuenta con privacidad y por lo tanto la comodidad, digamos, que le da el poder facilitar la extracción de la leche materna. Por otro lado, también el considerar, y acá viene lo del Ministerio de Salud, que a pesar de que tenga cortinas, a pesar de que tenga persianas, entre mujeres también requieren de privacidad. Algunas más, otras menos, pero es un elemento que hay que tener en consideración. Y bueno, ¿y qué hacemos frente a ello? Biombos, pero si ya tiene la cortina y la persiana, pero son las usuarias. Para que cumpla la finalidad del servicio es importante tener en consideración las necesidades de nuestro público objetivo. Y por lo tanto, además de esas cortinas, además de esas persianas, es bueno utilizar los biombos. Algunos utilizan módulos, ¿no? Y también el poder considerar no solamente una mesa, ¿no?, sino una mesa para cada usuaria, por más pequeña que sea. Porque las señoras cuando van a utilizar el lactario llevan sus implementos y por lo tanto tienen la necesidad de poderlos tener lo más cerca posible por todo lo que implica el proceso de extracción y conservación de la leche materna. Y en ese sentido, no basta solamente una mesa, sino tener una pequeña mesa para cada, al costado de cada sillón. En cuanto a sillas o sillones, se recomienda que no sean de plástico, porque han habido accidentes. La vida útil de este material, o sea, no es comparable con las sillas de madera ni con las sillas de metal. U otro material que permita darle seguridad a la señora. Y menos aún, utilizar de repente un sillón de alguna oficina que tiene ruedas y ponerlo en el lactario. Tampoco es recomendable. ¿Por qué? Porque puede, digamos, ocurrir algún accidente a la usuaria, ¿no? Otro elemento importante, ¿no?, y en esto, digamos, jugó un papel muy preponderante el Ministerio de Salud, es que sea sillón, sea sofá, o sea silla con los materiales, bien sea madera, bien sea metal, pero un material fijo, tenga abrazaderas. Oiga, pero ¿por qué tanto detalle de abrazaderas y esto y lo demás? Porque tiene una funcionalidad. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, fundamentalmente los varones, ¿no? En cuanto a que les sirve de punto de apoyo para poder extraerse la leche materna. Entonces, de nada les sirve poner en el lactario una silla sin abrazaderas. Bien, por otro lado, vamos a continuar rápidamente. En cuanto a la comodidad también, el ofrecer los utensilios necesarios para la higiene. Es importante también, voy a continuar, la refrigeradora. No puede haber lactario sin un elemento
indispensable como la refrigeradora o frigobar, porque es el elemento que nos permite conservar la leche materna durante toda la jornada hasta que sale la señora de su centro de trabajo. Oiga usted, y en aquellos lugares donde no hay electricidad, por ejemplo, en áreas rurales, en grandes, digamos, o sea, por ejemplo, las empresas, y Sunafil lo conoce mejor que nosotros solamente a través de consultas, las empresas agroexportadoras tienen una estructura, ¿no? Oficinas administrativas, por otro lado, zona de procesamiento industrial y zona de cultivo. Y en la zona de cultivo, ¿cómo voy a poner yo una refrigeradora si no hay electricidad? Entonces, es ahí a través de las consultas, los mismos profesionales de diferentes empresas dieron a conocer cómo ellos conocían algunos elementos que permitían la refrigeración, inclusive en estos espacios, que son rurales. Continuamos. Por otro lado, la accesibilidad. ¿De qué manera accesible? Es decir, que esté ubicado y de fácil ubicación. No solamente que no ponga en riesgo la seguridad de las personas, eso lo damos por descartado. Está bien ubicado, pero es importante que sea accesible. Un caso concreto. En una corte superior, al interior del país, cuando quien habla la visitó, me llevaron al actario y resulta que estaba en el sótano. Y era un espacio en el cual lo habían destinado al lactario y al costado existían, digamos, o sea, galoneras, llantas, aceite para automóvil, porque al costado estaba toda la zona de estacionamiento. Y además de sótano, no entraba ventilación. Entonces, ese lugar no solamente no era accesible, sino que además no era apropiado. Por otro lado, el lavabo. Señor, bueno, yo tengo punto de agua y desagüe. Perfecto, lo pone. Señor, ¿sabe qué? En el área que hemos elegido, no tengo punto de agua y desagüe, pero está un baño, el baño de señoras, está al costado. ¿Puedo utilizar el baño de señoras? Hubo un momento donde esto fue, digamos, permitido, allá por el año 2006. Pero ya actualmente no. Es importante que el lactario tenga su propio lavabo, ¿no? Porque la finalidad de los servicios higiénicos es otra. Y si nosotros vamos a promover de que las señoras, así, ya desde hace muchos años lo vienen haciendo por necesidad de trabajo, o sea, extraerse o hacer la higiene porque de repente no hay facilidades, digamos, que se le dieron para poder utilizar, digamos, usted, darse un tiempo para la leche materna cuando se llenan los pechos, entonces se rebalsa y moja la vestimenta de la madre. Entonces, es importante de que por eso tenga un espacio adecuado y no el baño. Han habido compañeras de trabajo, esto se hizo en el año 2006 en el ministerio, cuando se reunió a trabajadoras para que nos, digamos, nos comenten acerca de sus experiencias cuando ellas estaban en periodo de lactancia. Y algunas de ellas manifestaron que, como no había un lugar apropiado, se iban al servicio higiénico y algunas de ellas tuvieron problemas, no solamente en cuanto a su salud, sino también en cuanto al bebé. Porque ese caño es utilizado, digamos, para lo que es la finalidad del baño, no es para lo que es la finalidad del lactario. Por otro lado, en cuanto a los lavabos, cuando no hay punto de agua y desagüe, ¿no? Existe la modalidad en el mercado de lavabos portátiles, en los cuales hay un dispensador de agua y debajo de esta estructura hay un receptor del agua servida. Entonces, lo que se requiere es estar atento, luego de cada uso del servicio, el poder recurrir al servicio de limpieza para que mantenga un elemento fundamental que es la higiene. Bien, en cuanto, vamos a, la frecuencia y tiempo del uso del lactario, fue muy bien explicado
por la doctora Rueda. Solamente agregar algo muy puntual. Hay algunas personas que les quedó claro esto, pero dicen la ley que establece el derecho al uso de la hora de lactancia señala que la lactancia materna es solamente hasta el año. Y como es una norma con rango de ley, entonces, y ese decreto es un decreto supremo, entonces, ¿por qué va a ser hasta los 2 años la hora, o sea, de permiso para usar el lactario? Amigas, amigos, la explicación que se dio en cuanto a la ley que estableció desde hace un buen tiempo atrás el derecho al permiso, ¿no?, de la hora de lactancia, es tal igual como se explicó. O bien al principio, o bien al final, no se utiliza durante porque también una de las fuentes del derecho laboral es la costumbre. Y desde hace muchísimos años, desde que se aprobó esa norma, las madres ya establecieron un uso, una costumbre, que es fuente de derecho laboral, ¿no?, de ser al inicio o al final, por la razón inclusive fáctica que explicó la doctora Rueda. Pero no es atribución ni del Ministerio de la Mujer ni del Ministerio de Trabajo decir que la lactancia materna es únicamente hasta el año de edad. Nosotros no tenemos esa competencia. Quien tiene esa competencia es el Ministerio de Salud. Y esa competencia ya lo dijo en el Decreto Supremo 009-2006-SA. La lactancia materna es hasta los 2 años de edad. Y esta se divide en 2 fases. La lactancia exclusiva, como su nombre lo dice, que se alimenta el bebé de 0 a 6 meses de edad, por las razones de salud que ya se han compartido, y luego de los 6 meses hasta los 2 años, es complementaria, es decir, la lactancia materna con los alimentos que complementan, digamos, su desarrollo integral. Pues bien, en cuanto a la frecuencia y uso del tiempo del lactario, quiero resaltar lo que la doctora Rueda señaló. Es un tiempo que está en función a la necesidad biológica de la madre. Me explico, y ya lo dijo. Puede tener producción, una buena producción, o sea, de leche materna, y por lo tanto requiere más tiempo. Consigue un certificado médico, o de acuerdo a las reglas del reglamento interno de trabajo y la normatividad, habla con el empleador, chequea, sí, efectivamente la señora requiere un mayor tiempo. Le basta la fórmula que ofrece, ¿no?, el reglamento, entonces, normal. Lo divide en 2 tiempos, 30 minutos de cada uno, o, digamos, en 3 de 20 minutos cada uno. Y acá viene, para finalizar, digamos, ya el punto final. Si el organismo de la madre no requiere de 30 ni de 20 minutos, sino de 10 minutos, pues esos 10 minutos están bien utilizados. Oiga, pero tengo derecho a los que sobran, ¿no? ¿Pero por qué no? Porque este derecho está en función a su organismo. Y si su organismo está produciendo, o sea, requiere solamente 10 minutos, ¿no?, en 2 tiempos al día, son 20 minutos, entonces ya está, usted ya ejerció ese derecho. No es que usted, o sea, interponga una queja para reclamar de que el saldo usted lo puede utilizar para su refrigerio o para, digamos, otra actividad o una siesta, qué sé yo. Y por último, también, ahora sí, finalizando, y muchas gracias, en cuanto a lo que es la necesidad de hay bastante casuística y, bueno, en cuanto a lo que es el tiempo, también quiero respetar para dar lugar, digamos, en las preguntas. De repente, ya en las preguntas que ustedes tienen a bien hacer, podemos ahí recuperar, digamos, o sea, la... ¿Perdón? Sí, diga usted. Usted nos comentó en parte de su posición. Uh-huh.
para que la empresa ponga un lactario. Sí, 20 o más mujeres en edad fértil. Si la empresa tiene, por decir, 4 sedes, en una sede tiene 3 mujeres en edad fértil, en otras tantos, y en otra tiene 10, pero juntando las 3 sedes, completa el mínimo, excluyendo 20. Claro. Ya. Muy buena pregunta y le agradezco. Acá, sobre todo queremos reflexionar, porque, o sea, este aspecto en principio recordamos el artículo pertinente que dice: si yo tengo menos de 20 mujeres en edad fértil, es facultativo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la norma. El caballero justamente nos comparte una casuística, tal cual lo ha descrito. Yo tengo acá 3, yo tengo 4, en fin, pero la sumatoria hace 20. Quiero hacer un ejercicio, y justamente esto fue motivo también, no tuvimos la suerte de compartirlo con Sunafil, pero voy a aprovechar, muchas gracias por su intervención. Nos pusimos en la siguiente alternativa, a manera de reflexión. En principio, si esas trabajadoras están ahí, ¿no?, de manera estable, ¿no?, de la manera como usted lo señaló, aún así sumen 20, y cada centro de trabajo tiene su planilla, no nos cabe duda de que en todas ellas es facultativo. ¿Estamos? No está obligado. Ninguno de los 3, porque tiene menos de 20 mujeres en edad fértil. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora vamos a dar un pasito más. Y acá sí quiero compartirlo con nuestros amigos de Sunafil. Nos preguntamos, señores, el mismo ejemplo. Pero resulta que las personas no están fijas, sino que están rotando. La que está en Arequipa luego pasa para Cusco. Es decir, quien determina eso es el empleador. Y resulta que solamente tiene un libro de planilla donde están las 20. ¿Está obligada o no? Se lo digo con toda sinceridad. Estoy aprovechando este momento porque es valiosísimo que tanto ustedes, profesionales de recursos humanos, como también la entidad fiscalizadora en nuestro país, de repente Sunafil ha tenido alguna experiencia así y nos gustaría mucho el criterio de Sunafil referente a este caso, a esta consulta concreta. Nosotros, o sea, en este ejercicio veíamos de que ese movimiento, y sobre todo sobre una sola planilla, un poco que no nos queda claro. Tenemos dudas. Pero va, digamos, o sea, el compartir con nuestra entidad fiscalizadora si ha tenido este tipo de casos y cómo lo han resuelto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Sí, sí. No, por eso mismo, mire, excelente. Vuelvo a repetir, ¿no? Usted tiene las sedes que sumadas hacen 20, ¿sí? Pero resulta que usted tiene el personal en cada una de ellas fijo, no está rotando. ¿Ya? Y supongamos, si hay un medio de verificación en las cuales, por más que usted tenga, digamos, una sola planilla, entonces ahí la entidad fiscalizadora, o sea, vería en campo y de acuerdo a sus directivas qué criterios de fiscalización nos permitiría corroborar la veracidad o más bien develar la situación real. Pero es interesante el caso que usted, y le agradezco mucho,
No hay una línea, o sea, es casuística. Depende de cada caso, creemos nosotros, salvo que exista, digamos, ya un criterio uniforme, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. No, lo vuelvo a repetir. Estoy entendiendo de que, para decirlo un poco, a ver si entendí bien, el organismo de la madre no está produciendo leche. Pero es que el derecho está en función a su necesidad y a la voluntad de usar el servicio lactario. Pero si yo tengo la necesidad, pero no utilizo, ¿por qué voy a reclamar? No, no es un derecho adquirido en función a la trabajadora como tal. No, es en función a lo que su organismo y su voluntad, o sea, en la práctica, ejerce o no ejerce. Si no ejerce, entonces, ¿por qué lo va a reclamar? La materialización del ejercicio de este derecho está es que está la necesidad y justamente por la necesidad utiliza el lactario. Sea que necesite 20 minutos, o sea, en dos tiempos, o sea, que necesite lo que se ha compartido. ¿Quedó claro? ¿Alguna repregunta? ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí. Sí, justamente para por lo mismo que usted nos ha compartido, la evidencia se da hasta en tres niveles. Primero, una vez que usted tiene la obligación de implementar el lactario su empresa, más allá del decreto supremo y la ley que hemos compartido rápidamente, es importante que lo reflejen también muy brevemente su reglamento interno o, en todo caso, aprobar una directiva interna que regule el uso del lactario en su empresa. Oiga, pero ¿y dónde está? ¿Tienen un modelo? Sí, tenemos un modelo que ponemos a disposición de todas las empresas y todas las instituciones públicas o privadas, y que se encuentra en el Observatorio Nacional de las Familias, ¿no?, en la parte lactarios institucionales. Ahí usted tiene todos los formatos que es de acceso público y también gratuito. Y esto no solamente va en cuanto a lo que es el reglamento interno, lo que es la posibilidad de aprobar internamente una directiva que regule el lactario, o sea, coherente y en concordancia con la ley y el reglamento, sino que además el poder registrar el registro de lactaria, de usuarias, perdón. Usted como el área de recursos humanos, pero especialmente del área de el área social de asistencia social, ¿no? Es importante que manejen el registro de usuarios. Saber, en mi empresa, primeramente, ¿no?, más allá, para hablar de lactarios, yo tengo que ir proyectándome también a lo que se viene. Estamos en sintonía, ¿no? Entonces, yo poniéndome en su lugar, yo tengo que ver, a ver, lo primero que tengo que saber es cuántas madres en periodo de lactancia tengo en estos momentos. E iniciar la estadística, si no la tengo. En segundo lugar, cuántas madres en periodo de gestación tengo. Porque ese es el público objetivo de más adelante.
Y eso está en gestión. Y esa información es valiosísima no solamente para la empresa, sino también es valiosísima para el Estado. Porque nos permite tener esa información consolidándola con SUNAFIL y también el MIM y Salud, y se pueden mejorar las políticas y los servicios y los programas en esta materia. Por otro lado, además de esa estadística, ¿no?, usted tiene a su disposición un modelo de registro de usuarias, pero también un modelo de registro del uso del lactario. ¿Y cómo es eso? Es un formato que usted lo va a descargar, lo va a poner en un file y lo va no a tener en su oficina, sino más bien lo va a tener en el lactario. En consecuencia, cuando cada usuaria quiera utilizar el lactario, lo primero que va a poner ahí, y va a ver usted el formato, es el nombre, el área, ¿no?, a qué hora ingresó y a qué hora dejó de utilizar el lactario. Por otro lado, voy a aprovechar la oportunidad en cuanto a la directiva, la importancia de la directiva, porque si bien hablamos de un derecho, también tenemos que evitar el abuso del derecho. Me explico. Han habido casos en los cuales las usuarias han hecho abuso del derecho. ¿En qué sentido? En que han utilizado el lactario y resulta que la coordinadora del lactario, ¿no?, de una manera muy profesional, ha visitado y ha encontrado a la mamá, a la señora, o sea, refrigerando, o sea, tomando sus alimentos o tomando una siesta. Y cuando se le llama la atención, dice, no, pero este es mi derecho. No, su derecho no es dormir, su derecho no es de refrigerio. Su derecho acá, en el lactario, es de utilizarlo para la extracción y conservación de la leche materna. No en función a lo que usted quiera, sino en función a su organismo. Y por lo tanto, de acontecer el abuso del derecho, ¿qué es lo que acontece? La sanción correspondiente. Obviamente gradual, ¿no? Primero amonestación y después, bueno, todas las medidas o sanciones. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por allá había una intervención. Adelante. Bien, gracias. Sí, efectivamente nos han hecho también consultas en el sentido que usted muy amablemente, o sea, nos comparte. Miren, este servicio fundamentalmente tiene ya su público objetivo, que ya sabemos quiénes son. En la práctica, los giros en la actividad privada son variados y uno de ellos es el que usted nos comparte, ¿no? De repente, digamos, o sea, van al centro de trabajo una sola vez por semana, porque la mayor parte de la actividad la realizan fuera del centro de trabajo. Pero acá tenemos el hecho de que, por más que se diga que el ejercicio mayormente está en la calle, la verdad es que siempre existe un momento, una necesidad de coordinación. Oiga, pero también existe el Zoom, ya la virtualidad facilita, efectivamente. Pero a pesar de la virtualidad, siempre hay un momento en los cuales el empleador necesita reunirse para diferentes temas de importancia en la empresa. Y aún así sea una vez al año, es importante contar con ese servicio. Y me hace recordar mucho el caso, digamos, de el trabajo remoto. Oye, pero si la mayor parte, o sea, está en trabajo remoto, todas mis trabajadoras están en trabajo remoto, ¿así? ¿Y quién hace la limpieza? ¿Quién hace la vigilancia? Ah. Entonces, ¿y dónde va esa señora que es de limpieza?
Oiga, pero no son mis empleadas, es un servicio de terceros. Pero de todas maneras, recuerde que la norma, si bien utiliza, digamos, usted el término trabajadoras para la implementación como también para el uso, señala que también se considera como usuarias a quienes, aquellas que no tienen vínculo laboral. Porque la pregunta es, ¿qué argumento jurídicamente válido tendríamos nosotros como empleadores para decirle, tú como no tienes vínculo laboral y por más que tienes la necesidad porque eres madre en periodo de lactancia, no tienes derecho a utilizar el lactario? Oiga, pero no es un lactario, es el mío. Ella tiene el vínculo laboral, que se vaya, digamos, o sea, a la central, que es la empresa de terceros. No es el trato. ¿Eso correspondería a un Estado de Derecho? Es por eso que en la primera intervención decíamos, ¿no? Para lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, varones e inclusive mujeres debemos reconocer y respetar aquellos derechos que conciernen exclusivamente a las mujeres por su necesidad inherente, ¿no? Los varones jamás vamos a dar de lactar, como muy bien lo dijo una de las ponentes. Pero ese hecho no implica a que nos sensibilicemos. Porque en algún momento, ¿qué le digo? Como dicen, venimos de una madre. Si somos solteros, mañana más tarde tendremos una esposa. Y de repente tendremos la dicha de tener una hija. Entonces preguntémonos, ¿cómo me gustaría a mí que traten a mi hija, que traten a mi esposa, que traten a mi madre? Estos servicios, o sea, por más que se vean, pero sí, son improductivos, están vacíos. Es que acá se necesita la confluencia de tres rectorías que están reflejadas en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud. Y una de ellas es la promoción de la lactancia materna. Y como lo vuelvo a repetir, en lactancia materna, ¿no?, hay una industria de sucedáneos que a nivel mundial le está ganando a la lactancia materna. Y es algo que la comunidad internacional no debe permitir, en función al interés superior del niño, que es el más invisibilizado. ¿Alguna otra consulta? ¿De repente alguna repregunta sobre este tema? Adelante. Sí. No. Sí, 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 caballero, y muchas gracias por la pregunta, porque acá estamos con el sujeto de derecho mujer, madre en periodo de lactancia. Sea cual sea el régimen laboral, 276, inclusive dentro hay algunas entidades del Estado que tienen trabajadoras y trabajadores en el régimen privado. Y ahí entra SUNAFIL en coordinación con Servir. Y también hay otros regímenes que usted muy bien lo ha dicho, pero acá no se hace distinción por régimen, o sea, porque sería una discriminación. Acá va el hecho de que son mujeres, madres en periodo de lactancia, y requieren de un lugar digno para poderse extraer y conservar su leche materna. Bien. Muchas gracias, muy amables, y disculpen ustedes. Muy bien, muchas gracias. Qué interesante, todos se quedaron pegados con el tema. Yo quisiera pedirles, por favor, antes de concluir, que agradezcamos a todos nuestros expositores con un fuerte aplauso. Gracias por habernos llenado de conocimiento con relación a este tema, a la abogada Catherine Durán, a Fabiola Rueda y al profesor, al catedrático Jorge López. Para el cierre, para concluir con este tema, voy a pedirle al doctor Guillermo Bustamante que dé el cierre, por favor, de este seminario. Muchas gracias. Solamente para ser brevísimo, y como todos se están yendo, esto solamente lo que mencionaba el profesor sobre la obligación
nos pasaron un poco la pelota, ¿no? En el sentido siguiente, la fiscalización, ¿verdad? Y la fiscalización, y quisiera dar la respuesta. El decreto supremo 023-2021-2000, en sus artículos 6 y 7, específicamente, habla sobre la implementación de lactarios. Y lo voy a leer para dar respuesta. Los centros de trabajo es diferente a la empresa. Es lo primerito. Una empresa tiene varios centros de trabajo. A veces la empresa coincide con el centro de trabajo, sí, pero un banco tiene varios centros de trabajo. Entonces, la norma dice así. Los centros de trabajo de las instituciones públicas o privadas, donde laboran 20 o más mujeres en edad fértil, cuentan con un lactario debidamente implementado. ¿Sí? Responde a la inquietud. Entonces, el lactario no es por empresa, es por centro de trabajo. Y allí están las mujeres en edad fértil. ¿Cuál es la edad fértil? Entre 15 y 49 años. Con vínculo, sin vínculo laboral, con cualquier régimen laboral, cualquiera sea, mientras haya mujeres en edad fértil, hay la obligación de que exista ese lactario. Entonces, ahí se cuentan las trabajadoras que vienen por servicio de limpieza, vigilancia y los propios hasta terceros. ¿Ya? Solamente eso quería que lo tuvieran en cuenta para que se quede claro. Y en la parte fiscalizadora vamos a verlo de esa manera. Lo vemos de esa manera. Muy bien. Bueno, queremos agradecer inmensamente a nuestros expositores, a ustedes, queridos amigos, que nos han acompañado el día de hoy, a nuestros amigos que nos siguen en línea, en las redes, también una gratitud inmensa, porque siguen siendo fieles a seguir conociendo los derechos laborales en bien de los trabajadores, hombres y mujeres. Quiero hacer un cherry final. El 30 de mayo, anótalo ya por ahí en tu agenda, el 30 vamos a tener otro seminario, pero que tiene que ver con las implicaciones o las implicancias laborales luego de la pandemia. Lo vemos en esa fecha. Con estas palabras lo dejamos cerrado hasta el 30 de mayo, que nos vemos y síganos viéndonos. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Listo, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su presencia.